Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 75, sí, correcto. Un programa que ya lo aviso, lo están diciendo en el chat, y es que nuestro querido Lazarín está firmando autógrafos en plural, según parece, con despistados, una cosa así. Supongo que habrá ido toda la familia y, no sé, algún mendigo y cosas así. El caso es que es posible que esté y es posible que no esté. ¡Ay, porra! Yo, Control, apuesta 100% seguro que no va a venir ni de coña. Yo le doy un 1% de posibilidad de que esté. Aureal, ya de paso te presento, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que va a entrar en el ultimísimo minuto o cuando ya estamos cerrando aquí, dirá, chicos, ya estoy aquí, o algo así. Sí, eso es muy suyo también, le pega. Sí. Entonces vamos a contar todo el rato, de pleno ahí a full, vamos a exprimir a nuestro querido David Martínez. ¿Cómo estás, macho? Pues bien, tío, venía dispuesto a hacer de Lázaro de AliExpress, tocar la batería, ponerme así y hacer chistes de mierda. Pero en vista de que ya me has presentado por mi nombre, estoy encantado de volver a estar en Hadoken y además de que sea un programa más corto porque no está Lázaro contándonos lo bien que juega a Destiny. Efectivamente, que así voy a contar un trapo sucio, tampoco es mucho. Le he preguntado a tanto a Control como aquí a Martínez quién habla más, porque la gente se mete conmigo que se habla mucho tal, entre Lázaro o yo, y está clarísimo, ¿no? Lo tenemos todos claro. Lázaro habla mucho más que yo, ¿no? Dilo así, no te cortes, dilo así claramente, ¿no? También he dicho que apuñala menos que tú. Sí, no, lo que pasa es que apuñalar, eso. A ver, yo apuñalo de frente, o sea, tal cual. Este utiliza sus putas mierdas lazarinas para meterse, sobre todo con Aureal. Lo que pasa es que Aureal se lo perdona y esas cosas, pero le da palo. No voy a decir tacos tan pronto, que ¿qué leches estás diciendo? Si es que eres tú, incluso eres el instigador de lo que poco que hace Lázaro. Es decir, ¿has visto Lázaro? ¿Has visto la mierda esta? Dile, ¿qué aquí? Necesitamos el meme de los sacamantecas. Desde el programa anterior yo ya... Me ha hecho gracia, lo ha sacado Control por ahí, creo, una cosa así. Estuvo gracioso, ¿eh? Sí. Luego, joder, hacía mucho que no lo veía. Lo puso un fan nuestro, o sea, es un habitual y tal. Y muy bien, ¿eh? O sea, ahí los sacamantecas. Joder, qué tiempo, macho. Madre mía, macho. Pero bueno, que por cierto, hay que felicitar a Aureal porque estrena auriculares y se le escucha y todo, que eso, sí, cuidado, sí, ¿eh? Sí, ya aquí actualizándome poquito a poco, ya lo siguiente será un ordenador del siglo XXI o algo así. Y esas cosas, no está mal, poco a poco, sí. Tú no te sulfures, que va bien, pero bueno. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? Que por cierto, bueno, tampoco va a pillar de sorpresa, pero he metido ultimísima, sí, lógicamente, había que meterlo. Vamos a empezar con Suicide Squad, Kill the Justice League, que se ha retrasado oficialmente hasta la primavera del 2023. Luego vamos con The Witcher, que hay que hablar un poquito, que pues eso, se ha presentado, se ha anunciado y ya está. Y luego, poco que se sabe de manera oficial es que va a utilizar el Unreal Engine 5, luego Red Engine a tomar por culo. Luego vamos a seguir con la adquisición del mes, que esto es así, lista de la compra. Heaven Studios ha sido adquirido por Sony, es decir, el estudio liderado por Jade Raymond. Luego vamos a detenernos un poquito con Ubisoft y su tecnología Scalar, que se ha hablado bastante, bastante poco, pero a mí me parece que tiene, no sé si chicha, pero hay que hablar un poquito del tema de la tecnología en la nube y si es humo o no es humo y esas cosas, porque, en fin. Y luego vamos a terminar la actualidad con los gameplays de títulos como Hogwarts Legacy, Vampire Masquerade o Moon Scars. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Pues va a ser un solomillo bastante, bastante particular, que además no es idea nuestra, es idea de otro habitual, de Adrián, que va a ser títulos a los que tenemos manía, pero no porque sean malos per se. Es decir, títulos que nos dan asco porque sí. Yo tengo un montón, he tenido que hacer una criba tremenda. De hecho, he hecho alguna trampa porque he metido varios runners-up, porque lógicamente es lo que hay. Y va a estar para el rapper, of course, va a estar para el rapper, efectivamente. Pero bueno, antes de nada vamos a empezar con la que estamos jugando. A ver, don David, que hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿eh? Ya, tío, y me ha dado tiempo a jugármelo todo, puntualizo, casi todo. Vais a ver una cosa lamentable. Me parece bien. Empiezo por el retro. Me pillé la Egret Mini,
que es la consola esta de Taito con... Ah, sí. No sé, 25 juegos preinstalados o los que fuera, e hice lo que hago siempre, es decir, jugarme juegos que ya me he jugado y lógicamente, en lugar de probar cosas nuevas. Así que he vuelto a jugar bastante Rastan Saga, que es peor de lo que yo recordaba. He jugado bastante... Eso te pasa mucho, pero no lo reconoces, pedazo de basura. Luego... Sí, luego... Por cierto, mira, voy a entrar a saco. Traxton. Es que, por cierto, me ha hecho bastante... Es que, espera, es que ese también está en la lista. Vale, entonces te dejo. Está en la Great Mini y también he jugado a Traxton. Traxton es un matamarcianos de puta madre, de scroll vertical, que además, como esta consola, la gracia que tiene es que permite cambiar la orientación de la pantalla. Se puede jugar a pantalla completa sin las dos bandas negras a los lados. Me sigue pareciendo un poquito macarra en sus diseños, pero eso mola. Y luego, de ritmo, me parece cojonudo. Es un juego que todavía te permite esquivar los disparos. No es de cuando se pusieron de moda los Bullet Hell. Llega un momento que es imposible. Y este juego en multijugador, sobre todo yo jugaba la segunda parte. Cuando cogía uno el power up azul y cogía otro el power up rojo, llegaba un momento en que se ralentizaba de la hostia. Correcto. Incluso en la recreativa. Y ya podías ir esquivando todo a 2 frames por segundo cómodamente y casi pasártela con 5 duros. Madre mía. Yo le voy a decir que la recreativa, la segunda parte la descubrí hace poco, ¿eh? Pues a mí me parece un matamarcianos top. Es que no. O sea, te quiero decir, está bien y todos lo sabemos. Se hizo famoso por lo que se hizo famoso, por la calavera, lógicamente, que muy bien. Y no es que sea malo, porque no lo es, pero... A ver, en recreativa sabía, es que se me viene a la cabeza como, no sé, 30, 40 mejores, así a bote pronto, un huevo mejores. Y es que incluso en Mega Drive, que luego apareció en la conversión de Mega Drive, 3/4 de lo mismo. Pero otra cosa no, pero Mega Drive tenía shooters buenos a patadas. Entonces tu defensa ultranza de esto, que no, insisto, no es que sea malo, pero lo tienes un poco endiosado a esto, ¿eh? Lo tengo idealizado, pero no había... Porque los Raiden y estos que eran también en desarrollo vertical llegaron después que Traxton 2. Y... Vale, que es que este fue el precursor. Es verdad que se me ha pasado. No, fue el precursor. De los verticales, es verdad. Pero bueno, yo qué sé, entre Galaga y... Si no te jode. Y Karuga... También se puede jugar otro juego. Que sí, no que sé. Sí. A mí, o sea, es por joder, que está bien, pero en fin. Vale, el 2 no está en la consola mini esta, ¿eh? Es el 1. Otro juego que he jugado es Kadash, que viene a ser Rastan con toques de rol. Es un juego también, un juego de acción, de desarrollo horizontal, pero en el que podías comprar armas, armaduras, hablar con los personajes... Y que iba con una cuenta atrás, por si te liabas mucho. Ni me acuerdo de ese juego, ni me acuerdo. A ver, prosigue, tío. C-A-D-A-S. Al principio, bueno, puedes elegir entre 4 personajes. El caballero, el ninja, no sé qué. Y entonces, ¿sí? Pues aquí vas andando y matando gentecilla, pero ¿sí? Subes de nivel, consigues objetos que puedes utilizar. Puedes comprar cosas en las tiendas y hablar. Incluso encontrar llaves y hacer un poco de backtracking y abrir puertas, ¿sí?, que estaban cerradas. ¿De qué año es esto? Esto tiene que ser del 91 o así. 95, ¿no? Sí. Que está, tiene buena pinta para ser ese año. ¿Sí? ¿Eh? El problema de este juego es que en la consola que yo lo juego está en japonés, o sea que no me preguntéis de qué va la historia. Ya, fundamentalmente bueno. De matar ranas, como se puede ver. Pero... A ver si está Frogger por ahí, otra pista. Qué asco, tío. Madre mía. El caso es que es un juego bastante currado. Y ahora que hay créditos infinitos, ya no te preocupa lo que tarde el tiempo, claro. Correcto. Luego a mí el tema del tiempo siempre me ha jodido, ¿eh? Es decir, los pocos juegos que jugabas por tiempo y tal, a mí no me hacían ninguna gracia, en absoluto. Jamás lo comprendí. ¿Para qué voy a mentir? No comprendía. Pues para echar moneditas, para tenerte ahí. A ver, ya. Si te pasas ciertos niveles, te sume la cuenta atrás. No es un suicidio. Qué bien, como... un checkpoint como en OutRun. Pero vamos, sí. Mira, es eso. Es un juego de rol de desarrollo beat'em up con checkpoints. Bien definido. Bien. Está bien, ¿eh? Bien tirado eso. No sabía. Me quedo con él. Lo mismo hasta le juego un rato a ver qué tal está. Sí, mola bastante.
Y el último que he jugado es otro shoot'em-up, que es Darius Gaiden. Que, bueno, yo entré en los Darius por el Darius Twin de Super NES. Este es mejor, es la versión de recreativa. Tiene ahí algunos efectos de la prehistoria de las 3D y mola bastante. Vamos ya con lo actual, para no liarnos. No, si te vas a liar, porque te tengo que preguntar un montón de cosas si no las dices, así que... Vale, pues voy a remontarme un poco a las cosas interesantes. Interesantes, Dying Light 2, que me ha gustado mucho más que a la generalidad. Sí. Me parece un juegazo y en mi experiencia nunca se me rompió. Ajá. O sea, yo diferencio, digo que un juego está roto cuando los bugs o te sacan completamente, sí, se te rompe el juego y te saca la partida, o te impiden continuar, o en fin, te obligan a repetir cosas así. A mí nunca me pasó y me parece cojonudo y un poco incomprendido, porque leo por ahí que la gente dice que las decisiones solo sirven para que una facción te ponga unas ventajas u otras, y eso no es cierto. En determinadas misiones te cambia por completo el desarrollo de la siguiente misión, así que sospecho que no todo el mundo ha repetido las misiones cambiando las opciones. ¿Cómo lo has jugado a 1080, perdona, o a 4K? No, he jugado en modo rendimiento, a 1080. 4K hace ciertas estelas que odio. Y jugar con Ray Tracing, lo juego en Play 5, no en PC, que debería ser lo mejor. Y jugar con Ray Tracing sí que me pareció infecto. Pero que lo has jugado en un monitor 1080, ¿no? Quiero decir. No, lo juego en la tele 4K, pero en la versión 60 frames con resolución dinámica. Suele ser mi elección estándar. A ver, es que se nota mucho, si no, en cuanto giras la cámara, ya en el tutorial dices, madre el amor hermoso, qué mareo. Sí, a mí me pasa, o sea, cuando te acostumbras, a ver, si no son 60 y se quedan en, yo qué sé, 50, o sea, una cosa así, bien. Pero en según qué títulos, joder, cuando le pones a 30 y te bajan de 30 a 27, es que no puedes jugar. O sea, yo ya no puedo jugar a eso, lo digo tal cual, es una cosa impresionante. Yo estoy contigo ahí, Martín, bueno, juego igual que tú. Las misiones secundarias de este juego, ¿sí?, hasta la más tonta en la que tienes que decidir si matar un perro o mentir y dejarlo allí tirado, cosas así, ¿sí?, son muy guays. Al contrario que en el siguiente juego que voy a decir, a ver, y que demuestra que estoy un poco en contra del sentir general del público, que en Horizon Forbidden West. El juego también me ha flipado, técnicamente es apabullante. ¿Sí? Me parece que el último tramo tiene bastante de relleno. Muchas misiones, sobre todo si lo habéis jugado, sabéis que se vuelve a una base ya a partir de determinado momento, que está en la parte central más o menos del mapa. Yo no llegué a tanto. Yo le abandoné a su suerte antes porque me aburrió. O sea, te lo digo hay así, claro. Misiones en las que los paseos son escandalosos. Incluso después de tener la montura voladora, prácticamente el juego te está pidiendo que uses el viaje rápido, cosa que para un análisis yo no hago. Y bueno, me pareció eso, que tiene un poco de relleno al final. También te digo que le he metido 70 horas y si no lo he platinado es por una secundaria que tiene un bug que no me la da por terminada, aunque haya matado a todos los... Qué bien, ¿eh? Los enemigos. Platinado. ¿Cómo me la suda? Es tremendo eso. Pero bueno, ¿ves? Y en este juego las secundarias me parecieron mucho más estándar y no, convencionales. Rellenate. Matar a un bicho, conseguir una pieza. Sin embargo, la historia muy bien y técnicamente la releche. Hemos hecho porra por aquí antes. Top 3, ahora mismo así, a bote pronto, de gráficos actuales. Ah, bueno, es que os escuché. Pero sí, estoy de acuerdo con que primero Horizon, después Forza Horizon y tercero Ratchet. O sea, estás de acuerdo conmigo, básicamente, aunque yo meto... Porque estos no opinaban igual. Bueno, no sé si alguien metió Ratchet antes que Horizon. Yo creo que sí. El triunfo técnico es mejor en Ratchet. Lo de cargar las dimensiones me parece la releche. Incluso lo de lanzar el garfio y acercar todo el escenario queda muy bien. Pero bueno, así visto en pantalla sin detenerte en todo eso, creo que este luce más.
Yo estoy de acuerdo, pero vamos, es mera curiosidad. Me parecen, a mí esos tres me parecen auténticas salvajadas. Sí, es que están bastante parejos y te puedes quedar con cualquiera de los tres en realidad. Sí. No, es mera curiosidad. Venga, no, bueno, sigo, que voy a hacer un Lázaro, si no. Sí, bueno, no pasa nada. No está, así queda lo mismo. Más cercanos, Ghostwire Tokyo. Espera, te has saltado el del ring. Espera, que luego te... Eso me lo voy a guardar para el final. Ah, hostia, qué bien lo está haciendo, ¿eh? Le está dando hasta dramatismo, qué bien, muy bien. ¿Recordáis que os he dicho que iba a decir una cosa muy cutre? Wait for it. Vale, el Ghostwire Tokyo, como soy... Se puede decir pajero a estas horas. Bueno, pues... Sí. Como me flipa todo lo de los yokai, el folclore japonés, todas las pelis que Aureal habrá visto ahí referenciadas de cinta de vídeo maldita, pozos, la madre que lo parió, pues he disfrutado como un niño con Ghostwire. ¿Cómo es verdad eso? Que... Es lo que le pegaba, ese es el adjetivo que pegaba ahí, ¿eh? Bueno, yo que como un cochino. Venga, he disfrutado. Pero que sacarle punta a la tontería, ¿no? Sí, estamos acostumbrados. Me parece que la escasa inteligencia artificial de los enemigos jode el juego, porque todos los combates son muy simples. Sean o no muy difíciles los enemigos, al final se lanzan contra ti y ya está. Te puedes echar para atrás, dispararlos y cargártelos. Pero también es otro juego que tiene unas misiones secundarias flipantes y una ambientación bastante buena, y en el que funciona lo de que haya dos personalidades y vayan hablando entre sí y tal, sí. Que normalmente no siempre funciona, y aquí correcto. Sí, yo estoy bastante contigo. Lo que pasa es que el tema de los combates, igual que lógicamente en un shooter es fundamental, a mí en este caso... que como es una aventura en primera persona, pero no es un shooter, yo se lo perdono más que aún, lógicamente, que porque no es un componente, es un elemento importante, pero no es, para mí no es fundamental. De hecho, casi más, para mí me gusta más la historia, la exploración y esas cosas que son los combates en sí. Pero vamos, a mí me está flipando bastante este juego, ¿eh? De manera subjetiva. O sea, ¿a ti, Ureal, has probado esto? Qué baile, tengo unas ganas locas. A ti esto te va a entusiasmar, ¿eh? Lo que dice David, va a ser mi mierda totalmente. Pero es que, efectivamente, incluso las cosas más inocentes, hay una misión secundaria de un niño que se quiere jugar al escondite contigo, y cuando progresa tiene un rollo truculento y... Un poco Kakurembo, ¿eh? No sé si os suena el anime ese. Sí, está muy bien, ¿eh? Bueno... Hay como muchas referencias. Depende en la que entres, hay cosas que recuerdan a unas cosas y otras. Pero correcto. Vamos, muy cojonudo. Sí, este apúntate Laureal, este te va a encantar, vamos, pero una cosa loca, ¿eh? Por encima luego, joder. O sea, sin ser terror, pero tiene su aquel, ¿eh? Martínez, ¿o no? Sí, claro que sí, o sea, bueno, pues eso. Como te digo, Aureal, prepárate para misión de cinta de vídeo maldita, misión de purificar pozos, ¿sí? Misión de piano maldito... O sea, toda esa mierda que nos vimos hace 20 años cuando el terror japonés se puso de moda está aquí, y luego el yokai es más inocente, pero muy bien. Paso por encima de Shadow Warrior 3, que me lo he pasado bien, pero me ha gustado menos que el 2. Es más normalito. De hecho, yo pasé de él porque es un poco más tal, pero está, aún así, a mí me mola. Es que ese tipo de juegos de vez en cuando me gusta, fíjate lo que te digo. O sea, es divertido, sí, pero bueno, ya. Que por cierto, va a ser objeto de sorteo, que no lo hemos dicho. Cuando Control diga, que posiblemente será antes del Solomillo, sorteate. Ah, pues entonces, solo en el chat. Ahí está, os lo vais a pasar pipa. No, hombre, no, a ver, es ¿cómo decirlo, macho? Un juego que de gratis, muy bien. No sé si, por ejemplo, está en Game Pass. Pues de Game Pass es un juegazo en Game Pass. O sea, de lo mejor que hay, en mi opinión. Entonces, de gratis, yo creo muy bien, ¿no? Sí, sí. Y ya está. Otra cosita más, Kirby, que me parece un plataformas diseñado espectacularmente. Un pelín simple respecto a lo que yo esperaba, pero joder, como tiene que haber juegos para todo el mundo. ¿Sí? Kirby en el lado más accesible me parece, vamos,
yo se lo he puesto al niño y se ha súper flipado también. Ya, ahí... ya. Nintendo ha pedido expresamente que no se hablara del tramo final. Y no lo voy a hacer, pero vamos, solo voy a decir que es una locura y que todo esto que se ve en la demo del coche y tal y cual va evolucionando y es un juego que crece muy bien. Y tiene un endgame sorprendentemente bueno. Yo tengo... le tengo bastantes ganas, la verdad. Lo que pasa es que ahora, con todo lo que tengo, pues como que no. Pero tengo unas ganas locas. ¿Has probado el cooperativo, por cierto, este? Sí. ¿Qué tal? Y bastante mejor que en los tradicionales cooperativos de Nintendo. Es decir, no es la mierda de uno es Mario y otro es Capi, uno es Mario y otro es un cursor. Aquí no, aquí uno es Kirby y otro es el Waddle Dee y los dos personajes se mueven y tal y cual. Pero claro, evidentemente Kirby parte la pana porque el otro no se transforma. Ya, pero bueno. Está bien, se puede jugar. No, lo digo para jugar con mi sobrino, con uno de ellos. Que, pues eso, él se pedirá a Kirby, evidentemente, pero es por si me voy a pudrir mucho con el cooperativo o no. Tienes un personaje con salto y ataque. Suficiente. Es suficiente. Y aquí, además, los combates... ¿Te acuerdas? No sé si os acordáis que en New Super Mario Bros. Había una manera en que tú te podías jugar el juego normal y era muy facilón, o tú te podías como jugar siempre el juego en perfecto y prácticamente seguías la melodía que sonaba saltando en los momentos adecuados. ¿Sí? Pues aquí los combates son lo mismo. Puedes ir a lo bruto y pasártelos todos, pero si quieres esquivar y no sé qué, tienen su rollo técnico y eso lo pueden hacer los dos jugadores. Bastante bien. Así que está bien, un juego muy majo también. Mejor incluso de lo que esperaba. Bien. Sí. Vale, ojo, y ahora... Este juego al principio, madre mía, el primer vídeo que mostraron fue de lo peor que ha hecho Nintendo en bastante tiempo, Pues no, era desolador esto. La demo no le hace justicia. Yo creo que es un juego bastante mejor de verdad que en ese primer nivel. Aunque manejas el coche, que es muy gracioso. A ver... A ver, el escarnio, la vergüenza. Podéis empezar a lanzar los insultos ya en el chat. Que sepáis que no os leo. Vale, pero yo también puedo, ¿no? Sí, venga, tú también. Ah, vale. Bien. Quiero jugar a Elden Ring, pero soy un cutre. Y entonces... no tengo Elden Ring. No me lo he comprado. ¿Y entonces qué he hecho? Pues... ¿Robarlo? No, he jugado Demon's Souls Remake. ¿En serio? Que en su momento lo dejé a medias, lo he empezado desde el principio y me lo he acabado para paliar mi mono de Elden Ring. Así que me he jugado un sustituto de AliExpress. El juego está de la polla. Lo que pasa es que yo hago muchas trampas. Entonces siempre que toco una piedra y vuelvo al nexo, después vuelvo al punto de la piedra y antes de empezar a avanzar, retrocedo un poco para farmear. Bien, me parece. Pillas ahí correcto a los enemigos de espaldas, pim, 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 te forras de almas y al final, en estos juegos, al principio las paso canutas y los últimos enemigos son un paseo, porque ya voy tan bufeado o chetado que no sufro. Ya, pero pues también te digo, a lo mejor hay alguno también que me dice que sí tal y que es igual. Te has acostumbrado a un apartado gráfico que cuando llegues al Elden Ring, ojo, cuidado, Que no es esto, en absoluto. También te lo digo, o sea, que artísticamente muy bien como siempre, pero vas a sufrir un poco, Vas a decir, hostia, estas texturas de los árboles y la hierba y esto, un poco así, También te lo digo. Pero vamos. No, señor, le tengo muchas ganas. Nos ha jodido. Llevo yo 50 horas, una cosa así, con eso te digo todo. Este recuerdo hacer el análisis para Hobby del primer Demon's Souls y que estuviera acá en Playmania con el correspondiente y llorar, porque de aquellas no sabíamos de qué iba... O sea, es que no nos enterábamos de nada y no hacíamos más que morir y cobrar y morir y cobrar. Correcto. Y claro, jugarlo ahora sabiendo cómo va un Souls es otro mundo. Así que, bueno, pues ha sido mi sucedáneo, mi metadona de Elden. Hombre, me parece bastante bien. O sea, lo que pasa es que Elden Ring es otro nivel, O sea, en diseño no es otra cosa. O sea, yo, evidentemente, Breath of the Wild para mí sigue estando por encima en muchas cosas, entre otras cosas porque es del 2017, que se dice pronto, pero... Creí que ibas a decir, entre otras cosas, porque es de Nintendo y yo soy Sergio. También. Pero a veces es un argumento que uso...
cuando no sé qué decir, entonces pues coge los libros y ya está. Pero en este caso, como tengo un argumento suficiente, me vale. Por cierto, veo que te has saltado Babylon's Fall, lógicamente haces bien, porque ¿para qué? Pero te has saltado Stranger of Paradise, y no sé si la has jugado, tengo curiosidad para ver qué te ha parecido a ti. A ver, he jugado, pero no puedo decir nada porque has jugado poco. No he hecho el análisis, y entonces he jugado en mi partida lo que había jugado ya en la demo. Qué bien. Un poco más porque el prólogo no existía en la demo, entonces he jugado solo la primera mazmorra, que es fea y que tiene un combate bastante chulo. Sí. También hago mis trampas de, pues eso, de volver de vez en cuando a su hoguerita, en este caso a sus cristales, y ponerme un mago petón por si las cosas se ponen jodidas. Pero yo me lo he pasado bien. Soy bastante de Nio, ¿eh? Entonces, que este juego se parezca tanto, a mí me... Vamos, me parece guay. Pero no puedo decir sí. Todas esas cosas que se dicen de que la historia es ridícula, sí. De que es porque no lo he visto. Vale, vale, vale. Que este, por cierto, juego, te... este juego tiene, debe tener una intrahistoria interesante porque la gente va sacando cosas de él, de lo mal implementado que está, y es alucinante porque hace unos días sacaban en Twitter que los modelos están sin optimizar. Es decir, que por ejemplo un murciélago tiene como 8.000 millones de polígonos. Sí. Más que los personajes, porque no se han molestado en retocarlo, que es un proceso que hacen normalmente con los modelos de todos los elementos de un juego, y que lo han sacado ahí a cholón, y que, por ejemplo, hay una secuencia que sale un rey, y el rey lleva un manto de armiño que tiene como 8.000 polígonos, y sí. Eso empieza a rascar, y se queda a 15 frames por segundo, así, pero simplemente porque no han tenido o tiempo o ganas de toquetearlo y ajustarlo para que se moviese bien, y por lo visto de ahí derivan también los problemas de resolución, de frame rate, por supuesto, así que yo no sé qué habrá pasado. Yo creo que es en este caso un tema de, yo creo, vamos, yo estoy casi seguro, viendo lo que está haciendo últimamente Square, yo creo que es un tema de pasta, que no tiene, pues no les han dado tanta pasta y ya está. Que por cierto, me han dicho en el chat que soy traidor porque le he dado a este juego un 79 en Playmania, y claro, es que eso ya depende de lo que se interprete por esa nota, ¿no? Es que, claro, para mí un 79 es una nota muy buena. Este juego no es un juego notable. Sobresaliente. Un juego notable alto. O sea, no es que le haya un 70 raspado o por tal, ¿no? Me parece que es un juego realmente, realmente bueno. Que personalmente me ha gustado más que ese 79, sí. Pero, hombre, hay que ser un poco... Intentar tratar de ser algo objetivo, o sea, cuando hace estas cosas y demás. Y a mí me parece que es muy bueno, pero tiene sus carencias. Bastante evidentes. Entonces, joder, si le parece poca nota, no sé, macho. Es que eso ya depende de cada uno. Pero a mí me parece un juego muy notable y bastante recomendable, la verdad. Hay que advertir que estamos hablando de Stranger of Paradise, que el juego que se ve es Babylon's Fall. Es Babylon's Fall. Y Babylon's ese Fall, no, habla con propiedad. Ese no es notable. No, pero es que Control es que también yo creo que está con la cuchara últimamente, que no lo quería decir, pero también todo se pega en este programa. Entonces, bueno, estoy un poco rodeado, pero bueno, pues está cundido, macho. Martín, está cundido. Hace mucho que no venía. Y que no está jugando al Elden Ring, que también te eso consume también. Vida. Oye, por cierto, ¿Gran Turismo no le está dando o qué? No, jugué una carrera y luego no he tenido tiempo. A ver, dos de estos juegos que he comentado tenían review para esta semana. Entonces, al final, mucho es jugar por obligación y por gusto no me ha tocado, así que en cuanto tenga un tiempo. Vale, vale. Muy bueno. Gran Turismo, muy bueno. Joder, todavía me acuerdo, macho, siempre que se habla de Gran Turismo, sobre todo el 3, ¿te acuerdas cuando llegó la redacción de Hobby? Pues que estamos todo el rato pasando por debajo de las pancartas para ver los putos reflejos, tío. Sí, madre mía. Es que ese juego fue con el que yo me compré Play 2. No me lo había jodido hasta que vi Gran Turismo 3. Tú y una legión, Es que era bastante impresionante, la verdad, pero bueno, eso y el agua, joder, los reflejos y el agua era lo que marcaban las notas, macho. Qué recuerdo, macho, qué tiempos. Qué en fácil fin. Era. Sí, era. Es así, vamos al charquito, hostia, el agua está muy mal. A tomar por culo, de punta no pasa. A tomar por culo. En fin, Aureal, ¿a qué le has estado dando, macho? ¿Has tenido tiempo bueno. incluso de ir a comprar auriculares? ¿Has estado ocioso? Qué va.
Además de colores. De hecho, los auriculares son un regalo para que te hagas una idea. Hostia, ¿alguien te quiere? ¿O es un regalo de tu dealer? No, desde luego. Es por, ya, vale. Es por promo, ¿no? Ya por volumen. A volumen ya te van dando hasta cosas, ¿no? Bonos y demás. Está bien. Bueno, ya me lo presentarás algún día. ¿Qué tal, macho? ¿Qué se está dando? Pues mira, empiezo con... Voy a ir rápido. Con una mierda que no sé por qué le he dedicado... Fíjate, tienes razón, que el tiempo tenía que haberlo aprovechado mejor. He estado jugando a la campaña de Crossfire X. ¿En serio? En serio. Tenía que probarlo. Tenía que ver si era verdad lo que decía la gente y joder... ¿Lo han arreglado o sigue siendo un puto desastre? Es que yo la probé una vez, me dio vergüenza, Eso no tiene arreglo ninguno. Eso no... Es que no quiero perder el tiempo con esta mierda. Es que creo que es más interesante. ¿Por qué? A mí me interesa. Ya sabes que cuanto más la ponzoña y regodearte en el barro, me encanta. Es una cosa, vamos. Yo es que creo que el debate está en por qué siguen sacando basuras así. ¿Por qué sacan juegos de PS3 a estas alturas? ¿Por qué cobran su buen dinero por hacerlo? Remedy, no sé cuánto. Esto es de Remedy, ¿eh? Para que no lo sepas, esto es de Remedy. Bueno, de Remedy, vete tú a saber, ¿no? O sea, supongo que será gente que contrataron ahí, algún mendigo y tal, pero esto es de Remedy, ¿eh? Lo firman ellos, macho. Madre mía. Sí, no, y intentan meterle su toquecito de historia aquí con elementos aquí un poquito... sobrenaturales, oníricos, un poquito de tiempo bala para maquillar, pero es una mierda en todos los sentidos y no entiendo cómo está salida adelante, pero bueno, es que son los tiempos estos que vivimos en que cualquier mierda recibe el visto bueno, recibe el estatus de gol y es lo que nos estamos comiendo. Sí, la verdad es que, no sé. ¿Este tú no lo has probado, David? Este es muy... He jugado al multijugador y me pareció que estaba muy vacío, porque yo sabía que esto venía de petarlo en Corea y China, no sé si se juega, bueno, en países asiáticos. Uh-huh. Y puse el multijugador, lo vi vacío, de hecho en Hobby hablé en su momento con los responsables y dije, mira, mejor de esto no hacer análisis, hasta que no tenga más contenido, porque ahora no hay nada. Había tres modos, la posibilidad de pagar para bajar modos y tres monos, ¿no? Como tú, también, ahí metido, supongo. Sí, bueno, muy poca gente y hasta entonces jugué nada, 4 horas o así. Joder, y me parece... ¿Qué hiciste en esas 4 horas? A ver, es un multi, tienes que subir de nivel, cambiar de armas y no sé qué. No sé, que luego fuera buenísimo, que no fue el caso. Sí, madre mía, muy, muy optimista te veo, ¿eh? En fin. A ver, es lo que hay, pero yo sí tenía fe en la campaña. Pues no. ¿Recordás que se presentaron en el E3 como correcto. Sí. Yo claro, compré mucho. O sea, de hecho, era de lo más salvable que presentaron, en mi opinión. O sea, amigo, pero Sergio, es que lo que mostraron era aquí una CGI súper retocada para venderte la moto. Lo han hecho. A mí, yo la compré, la moto, y me... No, gustó. Yo también. Y yo tenía mucho interés por, joder, un shooter subjetivo de Remedy. Joder, tenía potencial para molar. Pero bueno, que lo que os digo, que... Es una cochambre esto, tío. Yo le jugué un poco y era una cosa. Dije, es que esto, yo no sé cómo lo han podido sacar así. Eso sí, yo jugué solo el individual, no el multijugador, ni me acerqué. Y era lamentable. Sí. O sea, era un juego de PS3 bastante malo. Para cero, sí. Claro, no, bastante malo, ¿eh? Es un Modern Warfare de estos de año flojito. Hostia, Modern Warfare, dice. Ojo, cuidado. Sí, ¿eh? No, pero de estos que sacaban, que decía, joder, este es un tostón, me lo salto, no, es infumable. Y yo no sé qué excusa pondrán, porque ya el rollo de, no, las condiciones actuales, la pandemia, no sé qué, no sé cuánto, no, porque están sacando jugarrales y... No, ahora mismo... Esa excusa ahora mismo ya no tragaite. Es un poco, es un Timotei y hasta de toda la vida, Timotei. Sí. Lo que hay. Más cosas. Más cosas, más positivas. Me diste mucha envidia por cómo lo pusiste y lo que mostraste, y está jugando a Young Souls. Y me gusta mucho. Tenías mucha razón. Tres carne de cañón en eso, también te digo, ¿eh? O sea, es bastante fácil.
Ese y el Ghostwire Tokyo, es que es muy fácil de leer de ahí en ese caso. No es mérito mío. Pero es que está muy bien este juego, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No, efectivamente, no es un beat'em up. Tiene ese componente de acción y eso, pero me ha sorprendido en el sentido opuesto de Crossfire. Es un producto muy cuidado, muy bien rematado, muy variado. Tiene un diseño así a medio camino de pues serie de Disney XD y cosas así. Las secuencias están muy bien, los personajes tienen mucho carisma. Así que es una joyita que está pasando un pelín desapercibido, creo yo. Un pelín, ¿tú crees? Sí. Sí. ¿Tú le conocías, David, o...? Fíjate, el a ver, pelín, sí, porque soy oyente de Hadoken y le eché un ojo la semana pasada, pero no hay. Ni lo he jugado, ni lo tenía en el punto de mira, ni idea, vamos, hasta que lo mencionaste tú. Está bastante bien, ¿eh? Aunque yo he de reconocer que la línea estética, sobre todo cuando en las escenas, a mí eso no me termina de convencer. Pero eso, sí. eso gusto personal. Sí. Parece que va a aparecer el ornitorrinco este de... no sé cómo se llama la serie, de Phineas y Ferb, eso. Sí. Correcto. ¿Ves? A mí esto tal. Pero bueno, el juego a mí me parece que es muy bueno, la verdad. En fin, eso sí, no es un juego de que para que luego digan, no es un juego de 90, ¿eh? Ojo, cuidado. Que también no vaya a ser que luego vean 80 y algo y me digan que sí tal y que... No, fin. No es que como ya tenemos la percepción esa de que un 7 es una nota mala y tal, pues no... Sí, ¿de quién será culpa, David? A mí no me pregunten. Sí, en este país, tío, ¿de quién será culpa? Estaba así cuando llegué. Ya, y yo, y me fui y estaba igual. En fin, Aureal, continúa. Continúo y acabo ya con el mejor del lote. Está jugando a Tunic. Que es me da una, bastante envidia, es decir. Que es una maravilla, es una pasada absoluta. Y sorprendentemente que lo ha hecho solo una persona, este juegazo absoluto. Pero las melodías las hizo otro, ¿no? ¿O no? ¿O lo estoy flipando? Creo que sí, pero todo el grueso del juego lo ha hecho un solo pavo, creo que es canadiense. Y bueno, para quien no lo conozca, es un estilo isométrico a lo Zelda, muy parecido a Zelda, pues... En toda la exploración, las mazmorras, el ir poquito a poco, decir, pues tengo que ir hasta no sé qué sitio y ya consigo una espada. Y luego voy a otro lugar y me abro paso hasta conseguir un escudo. Uh-huh. Así como un ritmo muy bien planteado. Y bueno, ya estáis viendo que la línea estética es estupenda también. Así que... Y me dan... poquito de pena porque sí que está teniendo muy buenas notas, pero no sé si se va a verse arrastrado por la marea de otros juegos y no va a recibir la atención que merece. Lógicamente, que por cierto, ya ahí tematizo un poco, que lo han dicho en el chat y yo estoy de acuerdo. O sea, es muy muy Zelda, sobre todo si lo ves en imágenes y tal, pero tiene un poco de Dark Souls, ¿eh? Sí, tiene un poco, sí. O sea, no es tan escandaloso. Pero diría que es un 50%, o sea, más estética y, ¿cómo decirlo? Y planteamiento general céldico, pero luego en mecánica, sobre todo de combate y esas cosas, un poco Dark Soulesco suave, por así decirlo. Aunque era ojo, yo jugué la demo y era un poco, había zonas un poco jodidillas, ¿eh? Pero jodidillas... Está bien planteado porque sí que es verdad que hay combates bastante más difíciles y enemigos que te ponen contra las cuerdas. Pero el tema Souls no es tan exigente como la saga. Es decir, tienes unos altares que hacen las veces de hogueras, que cuando los activas recupera la salud, pero se vuelven a regenerar los enemigos. Pero no te penaliza tanto. Es decir, lo que pierdes son las monedas que has ido cogiendo, pero las puedes recuperar fácilmente por otros medios. Así que en ese sentido está muy bien pensado. Sí, a mí... Es uno, es que, no, eso fue en Z80. Sí, estuve el otro día, estuvieron hablando de él y tal. Y es que yo jugué la demo cuando apareció, que no se enteró ni Cristo. Me pareció buenísimo, pero hasta que no me acabe todo lo que tengo por ahí danzando, que tengo. Es que no. Básicamente, hasta que no me acabe el Den Ring, que no sé cuándo me lo acabaré, que yo creo que voy a hacer como en Breath of the Wild. Voy a empezar a ir a machete porque no puedo estar así. O sea, no perdiendo el tiempo, o sea, invirtiendo horas y horas ahí, porque dije, no, o sea, no puede ser. Pero bueno. En fin, muy bien.
Ya está, ¿no? Está cundido. Ya estaría, también, sí. Está cundido, ¿eh? En fin. Mm. Pues ahora, me toca. Me he puesto, de vez en cuando lo hago, Donkey Kong Country, el original de Super Nintendo, porque el otro día pues me enteré, volví a escuchar otra vez lo que dijo Miyamoto cuando le criticó, que luego se retractó un poquito, que si el juego era, pues eso, que estaba muy bien gráficamente y tal, y que parece que solo valía con eso para realizar juegos populares. Pues yo creo que es la única vez en la que no estoy de acuerdo para nada con Miyamoto. O sea, me sigue pareciendo este de los mejores plataformas que se han hecho nunca. Evidentemente, Mario es Mario, pero este juego, cuando apareció, evidentemente el apartado audiovisual, porque también la banda sonora me parece de las mejores de Super Nintendo, y eso es mucho decir, pero es que a mí me parece que jugablemente es buenísimo. No llega a la altura de Super Mario World, quizá, pero me parece que es sensacional. O sea, y es que además ha aguantado el paso del tiempo perfectamente, sigue siendo buenísimo en general. Y luego me puse, porque no le recordaba, la versión de Donkey Kong Land de Game Boy, y joder, macho, tenía mérito. Es que estaban bastante bien, sobre todo en las animaciones y demás, estaba bastante bien. Teniendo en cuenta las limitaciones de esa consola, que eran pues bastante evidentes, técnicas y tal, un juego como este, pasarlo como lo pasaron así a ese hardware, me parece que tiene un mérito increíble. Y se juega bien, ¿eh? En que alguien tuvo que descubrir cómo pasar juegos super petones a Game Boy, porque si recuerdas, hasta... El Street Fighter. No, pero iba a decir Mortal Kombat. Hasta Mortal Kombat conseguía emular gráficos digitalizados en Game Boy. Uh-huh. Entonces, lo que harían con estos sprites sería lo mismo. Hacer como si fuera una foto a partir del sprite de Super Nintendo y dar el pego. Y sacrificar en color. Era como el, no sé cómo se llamaba, el modo este gráfico de menos colores de Amstrad CPC, que era lo mismo, que decías, joder, sí. Ah, sí. Es casi pero digitalizado. Si estuviera Lázaro te lo diría. Pues algo pero, así. Sí, pero es que en este juego sobre todo a mí me sorprendía el tema de las animaciones. Es que eran, para mí, de lo mejor que tenía el juego en su día eran precisamente las animaciones, que estaban muy bien y tal. Y es que cómo lo pasaron a Game Boy, yo todavía no sé cómo lo hicieron. Porque además yo, joder, claro, hablo de memoria, pero yo creo que este juego sí que lo hizo Rare, ¿verdad? O sea, se encargó la propia Rare de pasarlo, ¿no? Yo creo que sí. Pero no me acuerdo, fíjate. Al contrario de lo que has dicho, ha envejecido mejor el juego para Game Boy que el de Super Nintendo. Yo el de Super te lo juegas ahora y mola mucho, pero no lo cambiarías por Super Mario World. Y salió, a ver, pero ni cuando salió en su día. Y salió 4 años después. Solo había triunfo gráfico. El resto, o sea, el conseguir pasarte las vagonetas sin que te maten o jurar en arameo la quinta vez del salto de vagonetas del primer nivel de las minas. Sí, a ver, entiendo lo que dices y compro bastante, pero yo soy muy nintendero. Es que esto es como Jordan. Todo lo que se parezca a Jordan y te aguante la comparación, es fenomenal. O sea, es sensacional. O sea, a eso me refiero. Que no llega al nivel de grandeza y además llegó más tarde y tal, todo lo que tú quieras. Pero es que para mí, sinceramente, esa comparación me parece increíble. O sea, yo lo he dicho siempre. Rey no destacó nunca, salvo quizá luego en Nintendo 64, que ahí es cuando se saltaron la mejor época, por ser la compañía, digamos, más original a la hora de crear juegos. Es así. Pero joder, macho, es que cuando lo hacía, es como, por ejemplo, el Banjo-Kazooie, que hay gente que también dice, no, es que el Mario 64, sí, pero es que el Banjo-Kazooie, cuidado con Banjo-Kazooie, que era bueno de solemnidad ese juego también, pero buenísimo. No tan bueno como el 64, pero bueno. En fin, que me desvío. Ya sabes que de Nintendo puedo estar hablando hasta mañana. A ver, Mario Kart, que le han estado, por lo que yo no me enteré, le han estado dando hostias ahí al DLC este de los 48 circuitos, bueno, que ahora están 8 disponibles, se van a aparecer y tal, porque según parece la gente no le ha hecho ninguna gracia que las pistas, ¿cómo decirlo?, que no tengan el mismo nivel de detalle que las que aparecen en el juego en sí, que es cierto, que sean más cortas y que encima no se aproveche el tema de la antigravedad o como se llame eso. Que sí, que yo lo comparto y estoy de acuerdo, que podrían haberlo hecho mejor, sí, pero joder, yo en este caso, es que cuesta 25 euros, una cosa así. Joder, 25 euros tener 48 pistas para seguir jugando y tal. No sé, o sea, que además está incluido en el expansion pack este y tal, no sé, a mí no me parece que sea el desastre que muchos están diciendo, la verdad. O sea, me parece bastante disfrutable y están bastante bien, honestamente.
Es más, yo voy más allá. Yo creo que el 80% de los usuarios de Switch que vayan a jugar a esto no van a notar prácticamente ninguna diferencia. Sí, que es más cortos, que suelen ser más cortos y tal, pero claro, es que las versiones originales ya eran más cortos. Y yo creo que si hubieran añadido cosas o segmentos nuevos, se los hubieran echado encima porque no respetan, ¿sabes? No hubieran, que no respetan el original y tal. No sé cómo lo veis, no sé si lo habéis probado. Aureal no, pero... ¿No te parece que no está al nivel...? O sea, es que acuérdate del DLC de Wii U, que fue apoteósico. El castillo de Hyrule, por ejemplo, que está de serie en Switch. Que en eso, a ver, eso no... El DLC era buenísimo y yo creo que aquí la gente se ha quejado porque no es... O sea, no es un DLC de la misma calidad, aunque aquí son más pistas. Correcto. Si eso es así. Y eso es indefendible y es indiscutible. Eso está claro. Pero que tampoco me parece que sea un auténtico desastre. Es algo que como parece que algunos que es una como si fuera injugable, una auténtica mierda y tal. No me lo parece. O sea, lo digo de verdad. Que podrían habérselo currado más y tal, pues sí. Pero también es cierto que, oye, en cuanto al precio, o sea, calidad-precio, por así decirlo, que encima insisto, que si tienes el expansión, como se llame, el tema online, te lo regalan, no sé qué. Lo que quiero decir es que yo creo que se les ha ido un poco la mano con las críticas, en mi opinión. O sea, que no es una full, o sea, que no son circuitos de mierda ahí muy mal hechos y tal. No sé. Bueno, está de moda meterse con lo popular y Mario Kart debe ser el tercer juego más vendido siempre, después de GTA y Minecraft. Así que, pues... Puede ser. Pero vamos. Oye, a lo mejor es mi vena nintendera, pero yo lo diría, joder. Además, cuando tengo crítica a Nintendo, lo critico. Pero en este caso, me parece un poco criticable, pero no la salvajada que me han dicho que estaban diciendo por ahí y tal. No sé, en mi opinión. Más cosas. De este voy a hablar menos porque, bueno, como ya hablaremos de... Bueno, de hecho, voy a pasar. Iba a hablar del Depressing Catch, pero como va a hablar Lázaro el... No creo que hoy, el programa que viene, lo dejo para el que viene, pero muy bien. O sea, del auténtico desastre que fue la versión de hace 2 años, sí, que no salió. Y el Battlegrounds, que era graciosete y tal, pero que no. En este caso es sorprendentemente bueno, al menos en mi opinión. Que a mí el Pressing Catch, un tiempo a esta parte, me da bastante igual, para que voy a decir otra cosa. Pero es muy bueno, O sea, han retomado el pulso y lo tenían difícil porque, madre mía, lo que organizaron. Y ya está, porque iba a decir alguna cosita más de Ghostwire, pero no merece la pena, porque ya hemos hablado, como hemos hablado antes y tal, que muy bien. O sea, Ghostwire, para mí sería un juego más o menos de 7 y pico, 8, de manera objetiva, pero personalmente me gusta un poco más. O sea, para mí es un juego de 8 y medio, una cosa así, tampoco sobresaliente, no vamos a flipar, pero es una cosa así. Muy bien, de los que por cierto es una pena, porque yo creo que es un juego que va a pasar total y absolutamente desapercibido. O sea, de aquí a... No sé, a un mes no se va a acordar nadie, al igual que pasó con Deathloop. ¿Os acordáis con Deathloop? Que la gente estaba flipando y tal, que si juego del año y tal. No se acuerda nadie. Ni los gafapastas más acérrimos no se acuerdan, ni Cristo bendito de ese juego, nadie. Y ya saltando a multiplataforma, como ha pasado un poquito con Dying Light 2. Es decir, ha habido un tapón de títulos absurdos estos meses y muchos se van a acabar en el olvido. Bueno, pero en ventas, todos los juegos, no se sabe Ghostwire, que aún no ha salido, pero todos han aguantado más o menos, claro, no son Elden Ring, pero hoy leía en Games Industry que todos estos juegos pues desde que empezó la avalancha con Leyendas Pokémon hasta Ghostwire, sin contarlo, habían vendido más de lo estimado. O, por ejemplo, en el caso de Gran Turismo había vendido, pues no sé qué porcentaje era más que cualquier otro Gran Turismo en su semana de salida y cosas así. Sí. O sea que han rentabilizado, por lo menos. Sí, pero Babylon's Fall ha vendido 10 copias en vez de las 5 previstas. Bueno. Babylon's Fall no contaba entre esos títulos ahí, sí. Pelotazo. Madre mía. No, pero yo estoy con David. Lo que pasa es que, ojo, que las... Es lo de siempre. A ver qué pasa con... Bueno, Tunic porque está en Game Pass y esas cosas, pero yo creo Tunic, que... parte con desventaja porque lo han lanzado con cero promoción. O sea, yo me he enterado así. No, un título que podrían haber inflado un poquito más la expectativa con él y lo han sacado ahí como, ala, venga, ya está, fuera. Sí, está cuidadísimo. Pero sí. Es que es muy difícil. Ahora mismo salir así...
resulta incluso complicado con juegos como Ghostwire Tokyo, que yo insisto que de aquí a un mes no se va a acordar nadie, pues imagínate Tunic y John Souls y juegos así. Desgraciadamente no se va a acordar ni Cristo. Ahora estamos en la vorágine esta de Elden Ring, que da todavía queda para bastante rato, así que... Pero bueno, en fin, vamos con el asunto, ¿no? Hace pues escasas horas, Warner ha anunciado que el juego de Rocksteady, Suicide Squad, Kill Justice League, se retrasa a primavera del año que viene. A ver, Aureal, que esto es muy tuyo, ¿qué te parece? Pues que retrasen, porque... Forever, ¿no? Forever and ever, porque, a ver, vaya por delante que es un poco manía la que le he cogido a este título por lo que han mostrado de gameplay, porque me huele mucho a Anthem y a un sinsentido de somos gente con poderes alucinantes, pero todos vamos a disparar, ¿por qué? Porque nos han puesto esta fórmula y es lo que hay. Correcto. Así que en ese sentido no, a mí no me genera interés, pero luego te pones a indagar y la gente en general tiene un poquito el mismo pensamiento. Así que no sé si querrán dar otro enfoque o que no llegan a tiempo, pero ya veremos. Joder, no tengo tu opinión al respecto. David, ¿qué te parece esto? Creo que hay dos gatos encerrados. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, el juego por el momento no me llama demasiado porque enfocado multijugador y demás... Sí, pues, mierda. Lo que viene a ser mierda lazarina estándar. Mierda lazarina, sí. Pero también he dicho en su momento que los combates contra la Liga de la Justicia pueden ser la polla. Se ha visto solo un poquito de Flash, a lo mejor el combate contra Superman tiene que molar porque tiene que molar. Y contra Batman me imagino que también. Pero mis gatos encerrados son el primero... que lo han retrasado porque Warner ya tenía Hogwarts Legacy y Gotham Knights para este año y querían dejar algo para el año que viene y no canibalizarse. Y yo creo que han dejado el más flojo, claramente, en mi opinión. ¿Han dejado el más flojo? O vamos, el que menos perspectivas tenía de vender tal y como está. Sí. Y el segundo gato encerrado es que ha tenido que haber algún rollo interno de Rocksteady. No sé si con Warner Montreal, si con ellos mismos, pero es muy raro que... porque llevan muchísimo tiempo para desarrollar esto. Hubo rumores de que iban a hacer otro Batman, otro juego de Superman. No, en realidad no tengo muy claro qué ha sido. Es que esto es desde Arkham Knight. Es que, a no ser que me digáis otra cosa, es que fue Arkham Knight. Juego que estaba bien y tal. Y además es que Rocksteady... es que claro, ya ha perdido el estatus que tenía antaño. O sea, para mí Rocksteady simplemente con el primer Arkham me parece una cosa increíble, que yo lo he dicho siempre, seguimos luchando como Batman, o sea, básicamente sí. Ha evolucionado un poco, pero es la misma fórmula, ¿no? Pero es que en este caso yo creo que es una marvelada, es una Avengers esto, pero David también, pero no. David ha abierto un melón muy interesante porque Rocksteady tiene una relación muy complicada con Warner Bros. Montreal. ¡Hostia! Portera News. A ver. Sí, sí. El juego de Suicide Squad en un principio lo iba a hacer Warner Bros. Montreal y estuvieron trabajando en ellos y Rocksteady estaba planteándose hacer uno de Superman y en un momento dado dieron un golpe en la mesa y decidieron que querían hacer ellos el de Suicide. ¿Ah, sí? Con lo cual, pues, de ahí que no sé si lo recordáis en estos años atrás, la ristra de rumores que cada mes, bueno, cada año, un estudio estaba haciendo un juego distinto de DC. Así que al final ya se ha encauzado la cosa y parece que cada uno va a hacer lo que quería, pero lo que dice David, este desarrollo se perfila como un poquito problemático y seguramente les están llegando las críticas de que decía David lo de los combates contra Superman y Flash, pero si van a ser combates de vamos a disparar todos a la vez hasta que caiga, que es a lo que apunta un poquito esto, saltándose el sentido de estos personajes, pues... Sí, me parece que está un poco acholón, pero estoy un poco con David, ¿eh? A mí de lo poco que me puede llegar a interesar es el combate en lo personal contra Superman y sobre todo contra Batman, a ver qué hacen, pero claro, si... No sé. ¿Y vas a decir, crees, no, eso, si Miguel Ángel que tiene ahí a sus minions espiando en las oficinas
si crees que Rocksteady ha tenido que apoyar en Gotham Knights. Porque no. Esa también sería gorda, que este no. desarrollo se retrasase porque hayan tenido que ayudar a Warner Bros. Montreal. No, no, estos estudios no colaboran en absoluto. De hecho, bueno, no, le tienen un gato injustificado a Warner Bros. Montreal que no, hostia, macho, que no tiene mucha explicación. Esto es súper interesante, macho. Esto es claro. Curiosa, pero de una forma que qué bien esto, ¿eh? No, y es que además son ilústrame, tan... pero ¿y eso por cómo sabes esas cosas, tío? Porque yo siempre me intereso estas cosas y voy tirando del hilo, de los marujeos este, ¿no? Es que, fijaos, hombre, tienes experiencia en eso, sí, 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 se te da bien. Sí, recordad cuando fueron los anuncios de los juegos que no tenía mucho sentido, se solamparon un poco e incluso por fechas parecían que, no sé, es que... Yo reconozco que me costaba un poco distinguirlo, o sea, si quitas evidentemente el lore y todas estas mierdas, digo, es que es la misma mierda, o sea, parece más o menos lo mismo esto, ¿eh? Correcto. Es que esto no está confirmado del todo, pero todo apunta que era así, que Warner Bros. Montreal estaba esperando para anunciar el juego, pero Rocksteady les estaba zancadilleando un poco, lo tenéis que anunciar cuando nosotros anunciamos el nuestro y no antes. Con lo cual estuvieron ahí aguantándose las filtraciones y perdiendo un tiempo precioso para hacer promoción. Así que a mí me interesa más, honestamente, las rencillas que tengan que su juego respectivo. Así te lo digo. Correcto. Pero esta pelea nace porque Montreal hace Origins. Sí, 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 sí. Sí, porque... ¿Ah, sí? Sí. Pero es que eso se lo cargaron, ahí ni claro. Es más, Rocksteady, es que ahí, joder, yo ahí tengo información real, y ahí es que Rocksteady estaba haciendo otra cosa. O sea, según parece, ahí la historia es que querían hacer otro Arkham, y Rocksteady dijo, nosotros no podemos. Entonces, claro, estamos haciendo claro. Otra cosa en la próxima general, que es en lo que estaban, joder. Sí. Entonces, pero... no sé. Claro, pero y efectivamente los jefazos dijeron, bueno, pues vamos a sacar otro y se los encargamos a este estudio. Y ahí Rocksteady se lo toma mal porque se pensaban que hasta cierto punto la saga Arkham les pertenecía. Y Warner ya dijo, no, perdona, muy bien, vosotros habéis creado, pero los derechos de los personajes los tenemos nosotros y podemos hacer lo que nos dé la gana. Que es un poco crudo, pero es que es así. No... Sí, bueno, es que es así, correcto. O sea, luego pues puedes atar cabos de cómo no han querido que salieran en los recopilatorios de la saga Arkham, no querían que incluyeran Origins. Por ejemplo, los libros de arte de la saga siempre excluyen Origins. Cosas un poco... ¿Verdad? Sí, un poco miserable, pero que te da una nota de lo que ha debido pasar. Que, por cierto, es tu favorito, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y en cuanto pueda lo vuelvo a jugar. ¡Qué maravilla! No, sí, a mí me gustó, lo que pasa es que a mí el primero es que era muy bueno. Asylum. Pero... Asylum, desde el momento en que se va la luz en el ascensor, en correcto. El primer minuto de juego, ya dices, hostia, qué juegazo. Bueno, yo diría que desde que cuando va con el Batmóvil y aparecen las hojas así, dices, joder, ¿cómo que las hojas están mejor hechas? Que el 90% de los juegos en global. O sea, yo es que a Rocksteady le tenía bastante endiosado. Pero madre mía, cómo se han caído. Es que no me. ¿Cómo decirlo? Desde el punto de vista técnico, me parece que está bien, pero es que ni tan siquiera me parece que sea una cosa de locos. O sea, me parece que sí. Es un juego que pinta bien, sin más, ¿eh? Sin mayor. Pinta muy bien en las secuencias, pero claro, son cinemáticas. Eso tampoco te va a dar una idea de cómo puede ser el juego. Pero es que a mí me huele a. Una mezcla de Anthem y de Destiny. O sea, disparos y de vez en cuando hago un ataquito especial y ya está. Ahí se limita mis poderes, ya está. Más quisiera parecerse a Destiny, que ya sabes que no es mi tal, pero yo lo Destiny, el 1 le jugué mucho y el 2 solo le acompañé. Destiny es muy bueno. O sea, ojalá... Sí, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. Por dónde quieren ir y que no les pega nada a unos personajes como estos. Ya, pero bueno. En fin, vamos con The Witcher, ¿no? ¿Qué te ha parecido el anuncio, Martínez? A mí me ha parecido más frío y más soso que otra cosa para lo que es The Witcher, pero bueno. Yo creo que es frío y soso porque no hay nada hecho. O sea,
creo que lo que han anunciado es exactamente todo lo que han, lo que tienen trabajado, es que lo van a hacer sobre el motor Unreal en vez de Red Engine. Y bueno, ahora se ha revelado que la máscara que se ve enterrada en la nieve es un lince, con lo cual pues es una nueva escuela de brujos, pero ya, no creo que haya nada más. Pero me gusta mucho. Me gusta, dice. Qué sinvergüenza. Sí, vamos, sí, a ver, sí. ¿Te gusta qué? ¿La puta máscara? Me gusta The Witcher, porque en 3... Me gusta Jennifer, me gusta Ciri. Claro. A ver, es un universo que me gusta más en los juegos que en los libros. La serie, como buen ultra friki, me parece horrenda. Me gusta mucho el primer capítulo y el último de cada temporada, y ya. Ya, porque empiezan y porque acaban. No se ha jodido, qué listo. No, pero creo que el Wild Hunt es... O fue el juego de rol que marcó cómo debían ser los juegos en la pasada generación, sobre todo con las secundarias y la importancia de las conversaciones, el mundo abierto... Hablaban? Yo me quedaba frito, tío. Yo lo he reconocido mil veces. O sea, a mí me gustaba mucho, pero me provocaba somnolencia real. Y mira que yo no soy de dormir. O sea, es que era incapaz. O sea, me quedaba frito. Eso, y yo creo que el tema... No sé, tío, el tema técnico, o sea, el tema colorido. Técnicamente... Me quedaba sobado por alguna razón. O sea, era imposible. No podía jugar a esto, ¿eh? Salió justito técnicamente. Por eso estoy ahí esperando a ver qué ha hecho Saber con la versión de Play 5 y Series X. Que creo que será un pelotazo, porque si fueron capaces de meterlo en Switch, pues serán capaces de hacer que el juego luzca guay. Y el sistema de combate era un poco castaña, pero la historia me flipaba. Y en este caso, pues nada, van a tirar para adelante, lo van a escribir los mismos. Hay gente que dice que va a ser The Witcher 4, yo creo que no. No, han dicho ya está confirmado que no. Que van a arriesgar un poco, sí, pues eso. Sí. Ahora digo, Aureal, ¿qué te ha parecido esto? Bueno, es que no soy... No, iba a decir que no soy fan del personaje, pero porque no les he dado una oportunidad a los juegos. He empezado los dos. Los dos últimos. El de 360 y este. Y no sé, no he tenido paciencia con ellos. Me ha pasado un poco como a ti, Sergio. No me enganchaba. Dicho esto, me alegro de que cambien de motor gráfico, porque el Red Engine era un Cristo que espero que lo quemen y que echen sal en la tumba. Deben estar fritos. Para las fallas, creo que lo van a quemar por ahí. Sí, sí. No sé, sí, a mí sí, me pues... parece. A mí me sorprendió el anuncio, porque es que es lo que ha dicho David, es que no hay más. O sea, es como un anuncio diciendo, a cuento de que, o sea, qué poco. No sé, qué poco cariño le han puesto al anuncio de este juego, coño, que como si hubieran anunciado un juego indie, cojones. O sea, que estás ya, anunciando es que, un nuevo de Wii. Ten en cuenta que estos tíos anuncian un juego 6 años antes de que salga. Ya, pero okay. Coño. ¿Cuándo anunciaron Cyberpunk? En el 2001, creo. Acuérdate, la pava de las cuchillas, sí, aquella... Sí. Molaba mucho el arte ese, sí, sí. Sí, pero... Correcto, sí, sí. Pero vamos, que no sé, a pesar de eso yo me... No sé, el típico teaser que le mola a Lázaro, con el logo, sí. Una mierda así, con un efecto de luz chulo, algo de... No, cero, entonces no sé. A mí parece que está un poco fuera de miedo fuera de lugar. Ahora mismo. Deben estar un poquito asustados porque con el estatus que tienen ahora mismo no querrán pillarse los dedos. No sé. Mira, lo dicen en el chat y es lo que estaba pensando ahora. Porque estamos en marzo, lo que pasa es que no sé cuándo son los cierres fiscales. El tema es que pero es que ni tan siquiera sé si esta gente cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa, sí. Lo entiendo. Si sí, cotiza sí. En bolsa, CD Projekt. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, una movida con eso, sí, sí. Vale, entonces es por eso, vale, no hace falta decir más, es por eso y ya está, vale. Estoy plenamente convencido, o sea, no, es por eso. Muy bien, siguiente tema, Heaven Studios. Este otro anuncio curioso, del estudio este de Jerry Raymond, que por cierto no tiene nombre, el dicen que es un triple A, el único leído, multijugador, está indagando, pero es que no tiene ni nombre, ni fecha, ni nada de nada, ¿no? David, cero, ¿no? Cero. Compra envenenada. Haven Studios. Hala, a tomar por culo. A ver, está bien que se compren estudios, pero daos cuenta que J. Raymond, aparte de ser la cara de Assassin's Creed, del primero, no sé hasta qué punto estuvo metida en el desarrollo, después fue pasando por
Visceral en Electronic Arts hasta que lo chaparon. Uh-huh. Después estuvo en Stadia y fijaos cómo está Stadia ahora. Prácticamente, con la trayectoria que lleva, no sé si es el final de PlayStation. No, no, cierra más estudios que Lázaro Ares, pero sí, es un poco... O sea, el problema es que, bueno, luego lanzó un juego de supervivencia que ahora no recuerdo, que también era de Jay Raymond. Sería interesante. Stay Alive. ¿Cuál? Stay Alive. Stay Alive. Pero efectivamente no creo, o sea, no es una creativa como cuando dices Kojima monta su estudio. Bueno, es que tío, a veces metéis unas comparaciones como... No, no, Sergio, pero tiene razón en el sentido de que por algún motivo, por alguna razón absurda, esta mujer se ha generado una fama de creativa increíble cuando no lo es. Es decir, muchas veces parece... Algunos la ponen al nivel de, pues, casi de Kojima o de gente así. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, hombre, sí. No tanto, pero tiene un nombre. Y yo creo que hay... Un nombre inflado, ¿no? Desarrolladores, sí, que no tienen tanto nombre y cuya labor es mucho más palpable. Mira, por un ejemplo más cercano, muchas veces la sitúan al nivel de Amy Hennig. Y dices, pero... ¿En serio? Vamos a ver. Sí, sí, pero es que comparas los currículums y que esta mujer que ha dicho, pues estuvo por ahí rondando en el primer Assassin's Creed... Era un poco, para mí, yo sé, no sé si es muy popular, ¿no? A mí me parecía un poco una decepción bastante grande. Sí. O sea, tenía cosas que estaban muy bien, era impactante, pero a nivel jugable era un poco coñazo. Sí, pero bueno, más allá de eso, su aportación no fue nada así que relevante. Luego fue, le dieron el típico puesto de productora ejecutiva en el 2, que es el puesto que dan para que salga tu nombre en los créditos y ya está. Y luego no ha hecho nada más. No ha hecho nada relevante todos estos años. Cerrar estudios, en todo caso. Ya, ya, ya. Yo, bueno, no sé. Yo aún así, es que de Sony en este caso, es que Sony, no sé, ha estado comprando... A mí me sorprendió bastante, porque Sony ha comprado estudios cuando están ya hechos y ya han demostrado bastante. Entonces, claro, lo han tenido que ver muy bien el tema este del juego en el que están trabajando para comprarlo así de buenas a primeras, que por cierto no se ha desvelado. Yo estaba mirando ahí la pasta que han dado y no he visto absolutamente nada, que esa es otra, vete a saber lo que se han gastado, ¿no? En cuanto a poco, que no creo que se han gastado la millonada, pero me resulta bastante chocante y llamativo, porque joder, Sony ha comprado estudios realmente potentes, o sea, que han demostrado claramente de lo que son capaces, ¿no? Entonces, que hayan comprado este, que no han sacado absolutamente nada, a mí me llama mucho la atención. ¿Has visto las explicaciones que ha dado Herman Hulst? No. Pues ha sido, no ha dicho el dinero, pero ha sido una cosa un poco lamentable, en plan, uff, es que hemos visto lo que está preparando y es tan bueno que teníamos que comprarlo. Es que era una cosa, la falta de decir, es que, joder, que es guapísima, tenía que comprar su estudio, es que era... No, hombre, a lo mejor tienen una IP, a lo mejor, supongamos que han tenido una idea buenísima y Sony se puede permitir, acaban de fichar a Bungie para que ayude en desarrollos multijugador. O sea, simplemente puede decir, chavales, salid de vuestras oficinas y ayudad a Haven. Y sacan con el concepto de Jay Raymond y su equipo y el saber hacer know-how de Bungie, te sacas un juegazo. Sí, a mí lo único que me preocupa de esta tendencia, vamos, preocupa, en lo personal, lógicamente, es que Bungie está especializado en lo que está especializado y esto es tres cuartos de lo mismo. Entonces, o sea, yo entiendo que el catálogo de Sony va bastante bien de single player games, por así decirlo, que a mí es lo que más me gusta, lógicamente, pero ahora están atacando, pues quizá, pues eso, al otro flanco, ¿no? Que a mí me da un poco de... O sea, no asco, pero me da bastante igual. O sea, que se gasten dinero en esto, pues a mí desde el punto de vista egoísta me da igual. O sea, lo entiendo, evidentemente, pero es que no me interesa... Lo digo así, claro, no me interesa en absoluto el juego en el que está trabajando esta gente, cero. O sea, no me da exactamente igual. Me da igual lo que sea. O sea, tal cual. Opina igual. Sí, es así. ¿A ti te interesa algo? A ti sí, ¿no? Sí, sí. Yo los multijugador también me los zampo y... A ver, todos los años juego como un perro a Call of Duty y sé que todos los años es lo mismo y aún así me engancho. Así que si está bien, no me importa. Experimentos,
me resultan más difíciles, ¿eh? Las cosas tipo Destruction All Stars que jugaba Lázaro y cosas así, es que a mí me resulta mucho más difícil entrar. Nos ha jodido ya todo el mundo. No sé, de cosas otra... convencionales. Pico. Cosas convencionales que están bien, básicamente. O sea, quiero decir que si es un shooter multijugador, sé que hay mil, que el mercado está saturado y tal, pero si es bueno, pico y allá que voy. Otro Battle Royale, pues a lo mejor me daría bastante pereza, pero si está bien, le puedo dar una oportunidad y no me pasa nada. Para ti. ¿A qué jugas tú, tío? ¿De Battle Royale? Por curiosidad. A Fortnite. ¿Qué cara de asco ha puesto? ¿Tú juegas a Fortnite? Pero dices que tú, no tu hijo. Bueno, es que cuando juega él tengo que jugar yo. Porque claro, a él le zurran, pues tiene 8 años, pues entonces voy yo detrás evitando que le zurren. A él y a sus primos, además, en escuadra de 4. Y tengo desbloqueados no sé cuántas skins ya y eso, porque nunca he pagado en Fortnite y sin embargo ya tengo el pase de batalla de estos a base de jugar mucho. Madre mía, para ti va siempre, madre mía. He jugado más, incluso, al PUBG he jugado algo, cosas así, o PUBG. A mí el PUBG en su día, a ver, yo no le jugué, bueno, miento, jugué un poco y tenía su aquel. O sea, ese es el único que defiendo, o sea, por así decirlo. A partir de ahí ya, y lo de Fortnite, en fin. Es que si dependiera de Fortnite estábamos todos en la calle, básicamente. O sea, ya lo sabéis, es así. Pero bueno, oye, Ubi, que joder, se ha hablado poco. También no sé yo hasta qué punto tienes, es un mate y esas cosas, pero que va a apostar por Scalar, que es tecnología de juego en la nube para aportar nuevas experiencias, creo que sociales y mierdas así y demás. Aureal, ¿tú crees experto en socializar? ¿Qué te parece a ti esto? Pues que me huele fatal, me huele a rollo tipo Meta, NFT... ¿Meta? Metaverso, el metaverso. Ah, vale, vale. Es que contigo tienes que matizar un poco. Sí, no. No. Además que han sido muy vagos en las descripciones. Tarjetón. Y no me inspira ninguna confianza, como no me la inspira en general el perfil que está teniendo Ubisoft en los últimos tiempos con su defensa de... las estafas estas de NFTs, con el más que probable destino que le van a dar a las sagas Assassin's, así que me van a perder. Y tú eres muy pro Ubi, ¿eh? Sí, era más bien, porque no me está gustando nada esto. Madre mía, no sé. ¿Tú cómo ves esto? Umate. Creo, lo veo como Umate, sí, pero creo que la compañía tiene miedo a perder el próximo tren. Como ha dicho Aureal, se metieron en NFTs, pero antes se habían metido en la producción de series y películas. Yo la de Division para Netflix, confío en ella. La comedia esta de Raven's Banquet, no sé cuál es el título completo, es bastante graciosa y está producida por Ubi. Mythic Quest, efectivamente. Mythic Quest Raven's Banquet es bastante graciosa si estás un poco metido en el rollo. Uf, para ti. Los dibujos animados de los Rabbids no lo he visto, pero vamos, Ubi dice que sí a todo. A juguetes, a computación en la nube. Sabemos que ahora no... o parece que no funciona. Yo he jugado sobre todo con Xbox. ¿Sí? Y bueno, según el juego, a veces va bien. Con Stadia según el juego, jugado, a veces va bien. Sí. Con Stadia no he jugado y con Amazon Luna no he jugado. Y en Game Pass tú puedes jugar por streaming. Me he puesto, Dead by Daylight, por ejemplo, ¿sí? O Back 4 Blood, me iban bastante mal, pero juegos más sencillitos, pues me iban bien. O aquel día tenía bien la conexión. No sé si depende del juego o no. Estoy por bostezar un poco por el tema de los juegos que estás seleccionando. Veramos, tú. Pues yo pongo Game Pass, tengo aquí al niño y dice: el juego de Jason no está el viernes 13, pero está Dead by Daylight. Entonces digo: no, espérate, pongo este que te va a gustar igual. Vale, vale, qué bien. Y ya está. El niño de 8 años te pide eso. Estoy entendiendo bien. Su película favorita era It cuando tenía 6. Sí, sí, ajá. Le gusta mucho
Y tiene, o sea, un ser... de muñecos de slasher, de Jason y Freddy y el payaso. ¿Y el no póster, el póster de Aureal, dónde le tiene? En su casa. En, su ídolo. En su habitación o algo así. Vale, vale. Me parece bien, ¿eh? Bien, bien. Ha salido Aureal, ha salido. Mírale, ahí está. Ahí estoy, sí, sí. Ahí está. Tan contento. Madre mía. Joder. Total, que tarde o temprano funcionará. Creo que el juego por streaming es cuestión de, o de una generación o de un G. De que se implante el 5G o llegue el 6G. Pero va a acabar funcionando y Ubi tampoco quiere perder este tren. Entonces, es lógico, ¿eh? Yo, en una empresa tan grande que se tambalea con cada movimiento de la industria, si le salen dos cosas mal, creo que tiene sentido. Ahora, puede que de esto nunca salga nada, de los NFTs nunca salga nada, y de aquel desarrollo en que todo el mundo hacía un poquito para el Beyond Good and Evil, pues tampoco salga nada. Madre mía, has tocado hueso ahí, ¿eh? Madre mía, más muerto que Carlos. Era otro experimento de Ubi que podía haber salido bien. Esto es un juego colaborativo, mandadnos vuestros artes y tal. O podía salir mal, que es lo que ha pasado. No ha salido. Sí, ni mal ni bien. O sea, ni está ni se le espera, también te digo. Sí, madre mía. Yo estoy un poco, yo creo que es un poco matar moscas a cañonazos. O sea, picar de todo, a ver qué sale y cuando salga estar, tal cual, en lo que sea. ¿Qué sale esto? Perfecto. ¿Qué sale el otro? Pues estamos también y ya está. Pero vamos, no le veo, no sé, más mínimo interés. Lo digo así de claro. A menos es que precisamente es que si fuera otra todavía, pero es que estando Microsoft por ahí en estas alturas de la fiesta, yo no creo que a las grandes le coma la tostada ninguna de estas, sinceramente. Pero bueno, esa es mi opinión. En fin, oye, vamos con uno de los temas más interesantes. Perdona, pero preguntan en el chat si es posible, David, que tu hijo sea yo, pero del pasado. Ojalá, sería mágico. En plan 12 monos o algo así. Joder. Yo estoy por vomitar. Año no he enseñado el regalo del Día del Padre completo. He enseñado trozos porque eran dibujos y digo, si enseño los dibujos enteros, me lo quitan los servicios sociales. Yo te lo quitaría yo directamente. O sea, como madre mía, tío. No sé qué pensar. Manda cojones que en el chat han llegado a ponerme cuando, pues eso, tu hijo que es una especie de psicópata, perdón, de Aureal en potencia y tal, pues hay uno que ha puesto que es un replicante y además creo que es la basura del primo de Lazarín. Creo que es Jaime. Ahí está. Creo que era él. Pero vamos, el resto... No lo es, estás haciendo amigos. Madre mía, macho. En fin. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, coño. Harry Potter, Hogwarts Legacy, para empezar el tema de la sección última esta de actualidad, yo me he quedado flipado. O sea, es la palabra que puedo usar. Flipado. ¿Qué os ha parecido, David? Muy bien. Harry Potter no me importa nada. Es que esta es la historia. A mí, ojo, a mí no me cae mal. A mí me da igual. A mí sí, a mí me cae bastante gordo. Pero el universo es... O sea, se presta mucho a un videojuego chulo. Y... Sí. Bueno, el tráiler es un gameplay de 15 minutos. Durante un tiempo es en la escuela, que es a grandes rasgos lo mismo que has jugado casi desde que salió el de Play 1. Pero hecho que te cagas y muy bonito. También. Hecho que te cagas y muy bonito. Pero ya llega un momento en que te puedes construir tu propia cabaña, puedes salir volando a otras localizaciones. Tiene así un poco de rollo en mundo abierto. Y me parece la leche. O sea, yo quiero que triunfe para que hagan lo mismo del Señor de los Anillos en vez de Harry Potter. Y ya... Me haga pis en los pantalones. Barriendo para casa, pero está bien tirada esa, ¿eh? Está bien pero tirada. Muy bien, ¿eh? Un poco... ¿Cómo lo diría yo? Un poco ahorrar... Que podían haber tirado por la casa por la ventana, haberlo ambientado más cerca de las películas y que los profesores y eso fueran los actores. Que han dicho, sí, esto es a principios del siglo XIX o no sé qué. Y eso es muy de Warner, ¿eh? Eso es muy de Warner. Porque con los juegos de Monolith, pues eso, hizo tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Con lo de con sombras y esas cosas, ¿eh? Pero yo creo sí, que es el universo, juego, pero no. Que sí, yo pero creo no. Que este es el juego más prometedor para Warner en pues eso, a lo mejor desde Arkham. Posiblemente, posiblemente. ¿Aureal? Me ha parecido una burrada. Es decir, yo...
Sí, me gusta un poquito más Harry Potter, pero me gustó en su momento. Pero esto, más allá de la afición que pueda tener o no alguien hacia el personaje, me parece un despliegue brutal y a una escala increíble. No ya solo todo lo del castillo, sino todo el tipo de actividades que va a proponer, la variedad sobre todo, y ya el tema de... Es que solo el tema de los hechizos, he visto que han implementado un sistema tan variado y tan, tan potente que no sé, la verdad es que le tengo muchas ganas, no por el personaje, sino por el portento técnico que va a ser. Esto sí que se nota que... Harry Potter ni aparece, ¿no? No, todavía no ha nacido. Por eso, o sea, pero te quiero decir que no van a hacer ninguna, o sea, que no se ha visto nada de trampeo, o sea, que no está eso, por ahí. Lo que se acaba de ver en el vídeo del decapitado debe ser el único actor conocido. Por eso lo digo, pero es que el título es Harry Potter, el título completo es Harry Potter Hogwarts Legacy, ¿o no? Ah, eso Hogwarts Legacy, Ah, o sea, no es Trampate. Vale, no. Ya que era un poquito de Trampate. Vale. Yo me lo tragué entero y se me hizo corto, los 14 minutos y pico que duraba. Me quedé bastante, vamos, me pareció flipante. No sé, supongo que está capturado en PC, creo, porque no vi por ningún lado tal, aunque era un State of Play, se supone que tal, pero yo no vi por ningún sitio imágenes capturadas en PlayStation 5 ni nada de eso, entonces entiendo que será una estación, es decir, PC, pero es que me da igual. Y a mí yo estoy bastante con lo que ha dicho David, o sea, molaba todo, incluso los combates ahí con varitas y tal, que a lo mejor si te lo explican dices, joder, no lo veo, pues muy bien. Pero cuando salen ahí al mundo abierto y están con la escoba y puedes viajar, que además parece, joder, macho, me parece que es ahora mismo para mí top, incluyendo suponiendo que salga Breath of the Wild y Ragnarok, para mí incluso contando con ellos es top 5 de lo que queda de año. Y a mí, ¿cómo decirlo? Harry Potter me da igual, no me da asco, pero me da igual. Pero sí que es cierto que me gusta bastante todo lo que tiene que ver con brujería, con magia, o sea, el lore este y tal, me gusta mucho. La verdad, o sea, no por ser Harry Potter, sino por eso mismo. Y joder, es que estaba hecho que te cagas, Incluso las imágenes que estoy viendo ahora, faciales, los diálogos y todo eso, me parece una barbaridad, O sea, de los juegos que más espero con diferencia. Yo me quedé flipado. Sí. Honestamente, muy flipado. Otra cosa, que por cierto, sale en era. Ah, no, no, no tiene fechas, pero. Sale a finales. Pero es acojonante que esto sea un juego de Avalanche que viene de Disney Infinity, que. Presumiblemente no era un juego que destacase por los gráficos y lo que han hecho, en fin, hay que aplaudirlo. A ver si se queda así en el juego final, claro, pero... Sí. Lo único, que por cierto, no sé si lo han dicho en el chat, supongo que sí, es el tema de la polémica, que yo estaba ahí indagando un poco, las versiones, por ejemplo, Switch, no dejan claro, porque se ha anunciado versión de Switch, que claro, te queda diciendo, madre mía, ¿qué van a hacer? No dejan claro si va a ser, digamos, nativa o si lo van a hacer como Control y todos estos juegos en la nube. Eso por un lado. Y luego también el tema de las versiones de nueva generación, que se supone que no van a tener el Smart Delivery, es eso, que no van a ser upgradeables de manera gratuita, que es por donde viene toda la controversia. Pero bueno, más allá de eso, me parece como juego en sí, quitando esas historias que ya lo aclararán, me parece que tiene un potencial impresionante para ser saga, ¿eh? Sí. Para ser saga. Y joder, imaginaos esto con el Señor de los Anillos. Bueno, eso puede ser una cosa. Sí. Cuidado, ¿eh? O sea, que si Harry Potter nos la suda, pero el Señor de los Anillos. Y mira que yo no soy tan friki como vosotros, pero puede ser una arrasate bastante importante, ¿eh? Sí. Arrase total, pero bueno. Sí, pero en vez de eso te vas a comer el juego de Gollum. Hostia. es verdad, eso sigue por ahí. El horror ese, qué horrendo es. Madre, lo que pasa es que yo creo que, porque el juego de Gollum, recordad que salió en la Edge prácticamente como el primer juego que se veía para Play 5. Sí. Y que se vendió la licencia en horas bajas, en un momento de borrachera ahí. Sí. Yo estuve en la puja. O sea, yo ofrecí, lo que pasa es que me pilló mal. Yo creo que tenía una bolsa de cacahuetes y algo así. No me lo llevé por poco, macho. Te lo llevó otro que diga, yo tengo unos cacahuetes y un calcetín para ti, venga. Pero claro, ahora mismo la licencia ha vuelto a subir con la serie de Amazon y todo esto. Y yo, vamos, sería tonto que no se aprovechase más adelante.
Nos ha fastidiado ya, madre mía. Eso joder, es como lo de Star Wars, ¿eh? ¿Cuándo harán un Star Wars? Pues es que tenemos mala suerte, macho, porque lo de Obi-Wan, Kids... tío, Obi-Wan es la serie, en mayo. No, serie no, digo juegos, cojones, que es que ya va siendo hora. El de Ubi puede molar, el de Massive, y cuando salga dentro de un mil millones de años, el... no me acuerdo cómo se llama. Eclipse, ¿era Eclipse? Eclipse. ¿No? Eclipse. Sí, Eclipse, Eclipse total. En fin, que no, yo creo que no. Es un poco injusto, después de hablar de Hogwarts Legacy, hablar de cualquier juego que sea, pero hay que hablar de Vampire Masquerade, por ejemplo, que para mí todo el hype de uno, en este caso, y mira que hay vampiros de por medio, siempre lo diré, vampiros muy bien, yo sería uno, pero es un quiero y no tengo dinero, es la sensación que tengo, no hay presupuesto. ¿Cómo lo ves, Aureal? Bien, uy. Muy bien. No hace falta que digas más. Muy bien, ahora. Bien más descriptivo. Bueno, sí, ya lo he dicho todo. Ay, este de la señora. Gente que hizo. Señora. A mí me gustó mucho. No me acuerdo cómo se llama. Este juego que era episódico, que eran 5 capítulos. No sé. Ahora no caigo. Pero no. Es lo que dices tú, se nota que dinero... dinero, han dicho, tenemos dinero para un modelo. Elige o los protagonistas o los secundarios. Los protagonistas y los secundarios los ves que están con los ojos muertos aquí, como una vaca. Y dice, madre mía. Muertos como una vaca. Ojo, sí. Cuidado, ¿eh? Los ojos muy vidriosos bien. Ahí que, mirando a la nada... A ver, yo lo jugaré y lo disfrutaré, pero cuando esté ¿sí? con el entusiasmo a 15 euritos o así. Es un juego de cogerte ya cuando esté un poquito de saldo, ¿sabes? Y decir, no tengo nada, voy a jugar a esto. Pero puede muy estar bien, no sé, el tema de los poderes y todo eso. Estás luego intentando hay... prolongar tu speech para, pues eso, para variar un poco ahí... Pero es que no hay quien lo cambie, ¿eh? O sea, no, tu no, sensación no. Con el ese que te ha salido, no. Madre mía. Te lo digo para que ahorres saliva, que no lo vas a arreglar. Tú habla lo que quieras, ¿eh? Pero que no lo vas a arreglar, que ya no hay nada que hacer ahí. No, sí, solo decir que ya el tema de los puzzles, que se nota que es un poquito de relleno, de decir, escanea no sé qué y busca pistas, no, me ha parecido muy fulero. Sí, lo que viene es un rellenate de toda la vida. Sí. ¿David? Para mí hay muchos errores en el planteamiento. Y es que esto parece un Hitman... No, otra comparación. Tío, es que soltáis unas comparaciones, tío. Es que, venga, lo primero que se viene a la cabeza... Esto me parece un Hitman. El momento en el que dicen, bueno, puedes morder en el cuello, pero que no te vean. Y esconde. A ver, joder, que eres un vampiro en un mundo de vampiros. Correcto. Es esto de esconder a los cadáveres. Correcto. Luego además llegas... Y te dedicas a investigar. No, a ver, soy un vampiro. Lo que quiero es luchar contra hombres lobo y hacer cosas de vampiros. Lo que viene a ser Underworld. Sí, las películas. Que te está viendo. Un poco Underworld. O y si está Kate Beckinsale, ya lo bordamos. Sí. Pero veo que es casi lindando con la aventura gráfica. Como te digo, a mí hay mecánicas que me parecen de Hitman. Evidentemente, no te disfrazas, pero tienes tu poder de volverte translúcido. Y evidentemente, pues no tendrás que matar a alguien con el cordón, con el cable de piano y en su lugar le morderás. Pero creo que el desarrollo no encaja demasiado con el lore de Vampire, que tampoco es algo que me mate. Así que no, me ha dejado un poco frío. Sí, a mí también. O sea, no, está teniendo muy mala suerte la licencia, ¿eh? Correcto. Porque... están preparando 800 juegos y todos son un poquito, salvo el Bloodlines que tenía un poquito de potencial, pero ese está en el Development Hell, eso está atascado y también pintaba bastante mal. Sí, yo voy un poco más allá, no sé muy bien por qué, quitando Vampyr, que estaba bien, aunque estaba hecho con un presupuesto de, pues eso, de 4 pesetas. Los juegos de vampiros en general no tenemos suerte, Aureal, son un poco, no. son salditos, ¿eh? Son saldos, sí, macho. No. Joder, no meten un duro ahí ni aunque les maten. Hay que joderse.
Pero bueno, y este a mí, a ver, me parece un juego muy estándar. O sea, pues una licencia pues desperdiciada. No me interesa nada, gráficamente se le ve cutre, en fin. Sobre todo las animaciones, hay animaciones que dicen, madre mía, tío, si es que esto parece un juego de PS2, ya no te digo de PS3, es de PS2 y cosas así. Y no sé, o meten una mecánica súper chula o esto no pinta muy normal. Y ya está, tal cual. A ver, que no es normal es Moon Scars. Para que no lo sepa, una especie de, pues, de metroidvania bastante oscurete, rollo bastante nuestro Aureal. ¿Qué te ha parecido esto? Me ha gustado que tiene un rollo un poquito Blasphemous y la verdad es que no lo conocía y joder, me ha generado bastante interés. Voy a tener muy en cuenta cuando salga. Sí, sí, te pinta bastante bien. Sí. David, este no es tu rollo, ¿no? Bueno, sí, algunos, por ejemplo, Blasphemous sí me lo he acabado y me gustó mucho. Y Bloodstained también, de los últimos que han salido. Y Hollow Knight no, porque soy muy malo, pero también me lo jugué. Uh-huh. Quiero decir que no me lo acabé, pero llegué bastante. Entiendo, hasta aunque no te lo creas, esa frase la entiendo. Otras no, pero esa sí, yo la medio comprendo. Lo que pasa es que este lo veo muy parecido a Blasphemous, pero más feo. Y es algo que me jode porque, a ver, no tendría por qué. Y lo veo más feo desde el punto de vista, o sea, estético. ¿O gráfico? Menos detallado. O sea, gráfico. Sí, sí, o sea, mira esos fondos muy oscuros y tal y cual. ¿Recuerda Blasphemous que en el último tramo subes a los tejados y se ve la ciudad y no sé qué? Eso está hecho que te caga, sí. Se ve de puta madre y aquí lo veo pues un poco más simplón. No es que sea malo. Si hubiera salido este juego antes que Blasphemous, hubiera comprado como un loco. Ahora inevitablemente lo comparo, los enemigos finales. Joder, Blasphemous son la leche. El toro este, el hombre toro mola mucho, la pasión mola mucho y aquí los enemigos que se ven son un poco más simplones. Pues sí, solo pero aún así yo compro del todo. Todo lo que sea gótico y aparecen gárgolas y tal, muy bien. Sale sangre, ya está hecho. Lo más parece, joder, macho. Comparado con el anterior que hemos visto, es que este... como que cumple bastante. Yo creo que tiene unas animaciones chulísimas, Y aparte ya sabes que todo lo que sea parecido a Metroid, en principio ya bien, o sea, bastante bien. No sé, a mí este me convence. Lo que pasa es que voy a tener que saber cuándo sale y cómo sale, que es lo de siempre. Pues si van a hacer como ha aparecido con Tunic y tal, es que es una pena, es que si lo pensáis, o sea, juegos realmente indies, realmente buenos y tal, que salen como salen, o sea, en mitad de juegazos y tal, luego no se enteran ni Dios. Porque este, tú no lo conocías, ¿no, Aureal? No, así me parece que no. Nada. Tampoco, ¿no? Joder, vaya. O sea, pero es que yo soy poco de indies. Tengo en el punto de mira la segunda parte del Salt and Sanctuary, que sí que me gustó, pero el resto de los indies casi me pillan todos de sorpresa. Y ya está, ¿no? Bah. Entonces este ni lo había visto. Vale, vale. En fin, pues oye, hasta aquí tema actualidad. Y ahora vamos con el solo. Ah, hostia, por cierto, Control, te voy a preguntar a Control. Control, sorteo. Es efectivamente el tema sorteo, que a lo mejor ni está, ¿eh? Control está como Lázaro, está pero no está. Está flipando. Vale, pues nada, está flipando. Se ha debido meter algo como tú. ¿Qué le has pasado, Real? Ah, ¿en serio? Sí. Te hemos dicho que la hemos liado. Madre, no, es por el sorteo, ¿no? ¿O es casualidad o qué coño pasa? Ah, vale. ¿Estamos ahora en directo o no? Que sí, claro que estamos en... Pues claro, es que estamos... Hemos liado, hemos soltado algo. algo lo hemos hecho, sí, correcto. Bueno, vamos con el... Lo lanzo ya, ¿no? Control, me das permiso, ¿no? A ver, no, en realidad no es un sorteo, es aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, el que dé la respuesta correcta, el primero se lleva Shadow Warrior 3 para PlayStation 4. Va, joder, no me deja Control, que se tienen que ir los espontáneos o una cosa así. Bueno, pues nada, pues lo dejamos. Pero, coño, tío, no lo digas, tío. ¿Soy adivino o qué? En fin, que... Ha quedado un poco feo. Vale, pues nada, ay, pues, vale. Para que luego digan que mando yo aquí no pinto una mierda, en este programa no...
Vale, pues nada, al final. Que Solomillo. Luego, recuérdamelo, que si no a mí se me olvida, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, vale. Solomillo. Que por aquí tendría que aparecer nuestro querido Lazarín, que ya, como ha dicho Control claramente, ni está ni se le espera. Así que nada, vamos al saco con títulos a los que tenemos manía por alguna razón en particular, pero que no tienen ni tan siquiera por qué ser malos. Ojo, ojo, que eso es. Ese matiz es importante, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, bueno, mi lista es un poco mix. He hecho alguna trampita y esas cosas, pero vamos a poner varios ejemplos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero de uno en uno. O sea, primero empieza David, por ejemplo, que es el invitado, luego la basura de Ureal y luego yo. Y ya está. Top 5, pero yo he trampeado un poco, ¿eh? Ya os aviso. Es que tengo bastante manía, bastantes cosas, juegos incluidos. Pero bueno. A ver, ataca, don David. Bueno, voy a contar una cosa un poco personal e íntima, y ya con tanta gente viéndonos, no tengo muy claro si debía hacerlo, pero me he comprometido y ¿por qué no? Vale, vale. No te preocupes, ya van bajando, ¿eh? No, ha pasado algo raro, no sé. Pero bueno. A ver. He hecho trampas y hay dos juegos que coloco en mi primera posición del top 5. Voy a empezar al revés. Estos son los juegos a los que más manía tengo por lo que ocurrió. El vale, primero... pero empieza, como siempre, al que te da asco, pero no tanto. Al que menos manía tiene. Porque no sé si voy a poder quedarme hasta el final y creo que es más relevante que cuente esto. En cuanto se abre la puerta ahí entre las fieras... Bien. Vale, entonces, en el mismo lugar tengo a Prototype y Arkanoid. Prototype, sí. Hostia. Prototype en Play 3 y Arkanoid en Amstrad CPC. Reconozco que los dos son juegos muy buenos... Bueno, diría que es el Arkanoid 2 Revenge of Do, pero vamos. Diría que los dos son juegos muy buenos, pero The Prototype, ¿sí?, es el juego que estaba jugando cuando tuve la conversación por la que me divorcié con la persona que estaba casado. Y entonces, bueno, la situación había llegado a eso. Yo soy alguien muy civilizado y le dije, ahora cuando puedas, vienes, que tenemos que hablar y tal y cual. Yo estaba jugando a Prototype. Y entonces, pues... A tomar por culo Prototype, lógicamente, claro. No, pero es que yo seguía jugando porque soy civilizado, pero tenía cierto enfado. Y entonces dije, bueno, pues mira, esto se ha acabado, no sé qué, pipipim, pipipim, pipipim. Y estaba jugando, pero ya sin saber a lo que jugaba ni nada. Sí, sí. Esto es salseo muy de Aureal, ¿eh? Esto entonces es un juego al que le tengo manía porque eso, tuve una conversación de algo que es doloroso porque al fin y al cabo es un fracaso, aunque llegues allí de acuerdo común. Sí. Y es algo que no tiene nada que ver con el juego, que el juego sé que está bien y es un sandbox que mola y podía haber sido un fake Spider-Man muy chulo. Y con el caso de Arkanoid es algo también similar. Siendo mucho más pequeño, recuerdo un día que llegó mi padre a casa sin decir ni pío. Hola, hola. Se sentó, se puso a jugar Arkanoid. ¿Sí? Ya fue mi madre la que nos contó que había muerto mi abuela, madre de mi padre. Pero bueno, o sea, como que mi padre estaba jugando para relajarse o concentrarse o lo que fuera... Pero entonces yo, claro, tengo asociado Arkanoid a la muerte de mi abuela, que fue la primera muerte de la que yo fui más o menos consciente en mi familia. Por suerte, ya. El resto de abuelos seguían vivos. Y entonces, pues son dos juegos, que son dos juegos majos, y a los que tengo manía porque les tengo vinculados a esos dos momentos más o menos tristes. Bueno, no, macho. Momentos tristes, no más o menos. Ah, bueno, vale, vale. Me estaba quedando un poco flipado. Digo, joder, macho, vaya tela. Entonces, pues cualquiera de los dos podría ir en primer lugar y es por ese motivo. Joder, dramas de ayer y hoy. Madre mía, macho. No. Pues mira, por suerte mi padre sigue y me pasó la afición por los videojuegos. Y la vida sigue y yo me casé con otra mujer fantástica. Pero bueno, que no es que aquello me haya... Madre mía. ¡Hala, el primero! Los otros son mucho más mierda. Joder, macho, no sé, espera, por lo menos que sean más alegres, Aureal. A ver, algo de cucharir o algo así, anima un poco el cotarro. Pues, madre mía. Yo estoy fascinado escuchando. No, ya, estarías tomando hasta apuntes. Conociéndote, madre mía, joder.
A ver. Dale, dale. No, pero ya ha terminado, David. No, no tiene más juegos. No, cinco. Sí, tengo más, pero vamos, uno. Ah, vale. Los otros míos son ya más mierda. O sea, no son tan dramáticos. Joder, esos peros, los míos es que no tienen nada que ver, afortunadamente, para mí, mi salud mental y esas cosas. En fin, vale. A ver, Aureal. Pues a ver, no voy a decir toda mi lista, pero mi lista ya avanzo que es un poco de pues, manías personales. Pues claro, pues como las mías. De hecho, son súper absurdas. O sea, sí, bueno, yo he dicho esto por culpa de Sergio. Me dijo... Claro. O sea, me dijo, te puede haber pasado algo relacionado con ese juego y por eso le tienes manía y... Sí, sí, que sí. Que está bien. Lo que pasa es que el dramón total. Que te quiero decir que los míos son chorradas mías. O sea, no tiene nada que ver con... En fin. Aureal, dale, coño. Pues es un poquito mitad prejuicio, mitad incomprensión. League of Legends y todos los clones. Todos estos juegos de eSports, de... que los venden como una cosa súper épica, que hay retransmisiones de partidas en plan Menganito se adelanta, está haciendo aquí un combate increíble, está lanzando hechizos sin parar. No lo entiendo y me genera mucho rechazo. Y sé que es un fenómeno mundial, que ha tenido una serie de animación aclamadísima, que lo juegan millones de personas, que es una entidad, pero no es para mí y me causa mucho sopor y mucho rechazo. Le tengo mucha manía. Joder, macho. Muy bien. Hala, te has quedado a gusto, ¿no? ¿A que sí? Sí, tal cual, ¿no? Además, hombre, yo imagino que estarás más o menos de acuerdo. No te quedes callado como una tumba aquí. Es un caster con la misma voz con la que habla del vampire. ¡Sí! Que eso ha sido grandioso, ¿eh? Madre mía. Lo tengo que explotar mucho eso luego en los cortes. No sé, ya veré lo que hago, pero bueno, joder, es que ha sido tremendo. A ver, yo voy a empezar por simplemente primero por Runners Up. Patapón, Parapa, les meto en el mismo saco. Juegos que te decían que bien, tal. Yo cuando vi eso era, decían, eran, son como juegos de Nintendo, pero no son de Nintendo. Pues claro que no son de Nintendo, lógicamente. Nintendo no hace estas cosas, por el amor de Jesucristo bendito. O sea, personajes que el otro día me enteré que el Parapa era un perro, no sabía ni lo que era. O sea, veía una cosa ahí con... En fin, lamentable. Y lo de pom, pom, patapón, pues para ti. O sea, estas mierdas, como que no. Mucha manía, porque sí, por ridículos. Y luego Frogger, pues eso, porque era una auténtica, no sé, una rana que cruza la carretera. Yo no sé cómo ha podido ser eso tan, tan sumamente famoso. Jamás lo comprendí. Pero bueno, a ver, otra mierda similar me pasó con Rampage. ¿Por qué? Yo... A lo mejor es un poco salvajada lo que voy a decir, pero a mí King Kong y todas estas cosas no me gustan absolutamente nada, nada de nada, o sea, en absoluto. Entonces, cuando vi un juego que era, pues, King Kong con otros dos bichos que no le importaban absolutamente a nadie, trepando por edificios y destrozando y ya está, esa era la mecánica del juego, cuando me habían dicho que era la polla, tal y cual, no lo entendí, jamás entendí eso. O sea, bichos muy mal hechos, dando hostias ahí sin ton ni son, cargándose, además es que estaban con unas animaciones lamentables, que luego salían ahí helicópteros y ahí el ejército y tal, me pareció un auténtico bochorno, y aparte estaba hecho como el culo. Yo no entendí por qué la gente le gustaba esto, sobre todo a los americanos. Aparte, que lo de siempre era el bicho King Kong, una copia muy burda y muy mala, y luego dos que se habían inventado y ya está, ya tirar, venga, ya está hecho el juego y en fin. Una auténtica vergüenza. O sea, me parece que es un Timotei, pero de libro. Timotei total y absoluto. Pero bueno. En fin. Siguiente. Venga, David. Otra anécdota dramática. Joder. Menos dramática que las anteriores. E inesperado. Adiós. Resident Evil 2, original de PlayStation, el disco de Chris Redfield. Hostia. Perdón. De Leon, de Leon Kennedy, no de Chris Redfield, de Leon Kennedy. Ya estaba en la universidad, ya estaba trabajando en hobby consolas, tenía un examen de derecho civil, vivía en un colegio mayor de aquellas. Sí, tengo un examen de derecho civil y me lo sabía de puta madre, pero bien, o sea, de llegar y decir, buah, esto lo reviento y no sé qué.
¿Sí? Total, que me voy a duchar antes de bajar a la universidad, no sé qué tal y cual. Y cuando vuelvo a la habitación, un colega, yo tenía la tele y la consola y todo esto en el colegio mayor, un colega que se había puesto a Resident Evil jugando con Leon Kennedy, que ¿sí? normalmente siempre jugábamos con Jill, perdón, con Claire Redfield, estoy mezclando los dos Resident. Venga, tío, vamos a echar una partida, nos lo pasamos con Leon, que nunca, que siempre hemos jugado con Claire Redfield, ¿sí? Vamos a jugar, no sé qué, que no, tío, que yo me marcho en 20 minutos, que tengo un examen, que me lo sé, venga, civil para septiembre, vamos a pasarnos Resident Evil 2 con Leon Kennedy. ¿En serio? En septiembre lo aprobé, sí, sin ningún problema, pero de aquellas, el maldito disco este con Leon Kennedy me jodió un poco. Joder, macho, veo que la adicción pisa fuerte en Hadouken, en general, sí. Madre mía, macho. En fin, habla con Aureal, seguro que te recomienda alguna historia de las suyas. En fin, Aureal. Ya estaba trabajando de esto, pero aún no sabía si iba a ser el futuro o no. Joder. En fin, Aureal, siguiente. Pues vamos con un poquito de polémica. Hombre, es algo que ya he mencionado en varios programas, otras veces, pero tenía que estar en mi lista. The Last of Us Parte 2. Hostia. Sé que es un juego técnicamente incontestable, es una pasada absoluta. En esos aspectos no le puedo poner un pero, pero... La historia me decepcionó tanto, me resultó que me da la impresión de que estaba escrita por alguien que entendía las relaciones humanas, pero por lo que veía en la televisión o por lo que le habían contado o algo así, porque lo que intentaba contar estaba tan forzado y carecía tanto de sentido. Es que no quiero hacer demasiados spoilers, pero... No hagas porque nos matan, ni demasiado ni ninguno. Es una cosa tan forzada como intenta transmitir un mensaje que fracasa estrepitosamente y que otros juegos lo han hecho mucho mejor, lo que intenta contar. Y lo que sí que voy a mencionar es la parte más tediosa de este juego, que era las secciones Walking Simulator. Las secciones de voy a ir al museo a mirar cositas y voy a estar dos horas mirando cositas y examinando objetos así. ¡Oh! ¡Ah! Y bueno, ya has mirado esto. ¿Te acuerdas de tu visita al acuario de 3 horas mirando cositas? Pues vas a volver al acuario otra vez. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido la segunda visita? Pues ahora a un museo. Y ahora otra vez un paseíto por aquí. En total, vamos, fueron una conjunción de factores que echaron por tierra el recuerdo tan grato que tenía de la primera entrega. Joder, hombre, es que el primero era muy bueno, pero... En fin, te lloverán las hostias, lógicamente, pero me parece... Sí, no digas. En fin, a mí también, con lo que voy a decir ahora, Mario Classics de Spectrum. ¿Por qué? Pues porque el... A ver, lógicamente, a mí me encanta Super Mario tal y cual. Me habían hablado tanto, es que tienes que probar el Mario y tal. Entonces, claro, yo era muy pequeño, no conocía a Mario. Entonces, el primer juego que probé de Mario fue el Mario Classic. Y yo cuando vi eso en Spectrum, claro, alguien como yo, que en aquel entonces, claro, a mí me gustaba jugar pues a Renegade y a esas cosas, claro, vi esto y dije, ¿pero qué es esta mierda? Y lo digo así, claro, o sea, luego lo he jugado a posteriori y le he apreciado un poquito más. Pero ¿cómo me lo ponían? El mejor juego que se ha hecho nunca de la historia y tal, refiriendo a Super Mario Bros. Y yo probé esto y dije, pero no puede ser. O sea, me están tomando el pelo porque, claro, insisto, si te pones un poquito en antecedentes con los gustos que yo tenía por aquel entonces y ves ahí, pues eso, un personaje que no sé qué en cojones es, que le tengo que dar para abajo, que salen tortugas y luego otros bichos ahí que caen más rápido, pero ¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué es esta mierda que dices que es lo mejor que ha aparecido en la vida? Le cogí una manía bastante grande hasta el punto que no volví a jugar a este título hasta que pasaron muchísimos años después, o sea, pero muchos. Luego ya, evidentemente, cambié un poquito mi opinión, pero le cogí una tirria al juego este de flipar, o sea, ni más ni menos.
lo que son las expectativas. A ver, David, siguiente. Venga, los otros ya son mucho menos truculentos. A ver qué tengo por aquí. Menos mal. Va, tengo por aquí un juego que me encanta y me flipa, pero que durante un tiempo no pude ni ver, que fue Sekiro. No es justo decir que le tengo manía, pero tuve que hacer el análisis. Pensaba que iba a ser una cosa complicada como cualquier juego de From, pero siempre tenía el truco en la manga de hacer mis trampas de los juegos de From. Decir, bueno, donde no llega la habilidad, llega el farmeo, conseguir equipo poderoso, subir de nivel. Trampeo, sí, ponerte detrás de una pared con un ángulo concreto para que no te den. Pero sí, es así, correcto. Pues Sekiro no lo permitía. En Sekiro, es que, pues yo qué sé, recuerdo el simio decapitado, como puedo recordar cualquier otros miles de momentos en que se me saltaban las lágrimas y decía, esto no puede ser, y tengo que hacer el análisis para dentro de 3 días y no avanzo, y es súper jodido, te pasabas un enemigo final y llegaba el otro. Tan es así que abandoné Sekiro en el tercer round de Lord Ashina, que es exactamente el último round del último enemigo del juego, pero dije, mira, voy a dejar Sekiro durante un tiempo, voy a vivir y bueno, pues en aquel momento le cogí mucha manía y es curioso porque me imagino que la gente que ha analizado Elden se ha debido sentir parecido. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo del campeo y eso? No, porque son juegos muy largos, muy desesperantes y cuando tienes que hacer un análisis que te lo tienes que ventilar en un tiempo, hay momentos en que dices, bueno, es que aunque no duerma, o me paso esto, o aquí no hay nada que publicar. Sí, correcto. Es muy así. Muy bien. Aureal, a ver, sorpréndenos. Vamos con una sorpresa desagradable para ti, pero lo tenía que meter. A ver. Sé que son muy buenos, sé que son títulos de culto. Todo no es la Zelda, ¿no? No. Vale. Portal 1 y 2. No soporto esos juegos, no soporto la canción, no soporto a la merecida, sí, me la como la tarjeta, a la inteligencia artificial, es que no son para mí, y a base de tanto IP y de darle tanto bombo y estar leyendo todos los días que son de los mejores juegos de la historia, les he cogido un asco que no puedo con ellos. Madre, lo detesto. Joder, ¿qué te parece, David? A mí de mis juegos, sobre todo el 2, de mis juegos favoritos, diría. A mí Portal 2 me gusta mucho. El primero casi no me parece un juego completo. Es casi una demo técnica de lo que era después el 2. Pero a mí sí me flipa. A mí el 1 me gustó bastante y el 2 me parece una obra maestra, la verdad. Sí, es que el 2 yo creo que es de esos ejemplos de narrativa de puta madre hecha con cuatro frases que te dice GLaDOS. Sí. Correcto. Pero también es verdad que no es un desarrollo para todo el mundo, que no deja de ser un juego de puzzles muy, muy bien ingeniado, pero son puzzles. Sí. Joder, macho. El Aureal, es que qué raro es el cabrón, tío. Para vosotros. Hala, jugadores, sí. A ver, siguiente. A ver, aquí me meto un poquito en situación. 16 bits, flipando totalmente con gráficos 3D. Ya había probado, pues, evidentemente, Star Wind o Star Fox o como lo queréis llamar, Stunt Race, Virtual Racing. Y dije, hostia, esto es el futuro. Quiero seguir con esto, tal, sobre todo en coches que me gustaba mucho, tal. Voy y me pillé Dirt Racer. SFX tiene que ser la polla, tal y cual. Y claro, cuando vi esta auténtica mugre, esta putrefacción, esta cochambre de juego, que es que era horrible, o sea, era malo de solemnidad. El control era... es que no se podía controlar, o sea, directamente. Gráficamente era horrible. No sabías por dónde cojones, o sea, es que el trazado no sabías por dónde iba, no sabías por dónde tenías que ir. De repente te aparecía una flechita por ahí. Las físicas eran horrorosas, un diseño lamentable... En fin, dije, esto es que yo hubiera matado. Si me hubiera puesto delante el sinvergonzón de élite, que esto supongo que lo hizo un pavo y ya está, le hubiera dado una paliza, o sea, le hubiera metido el cartucho, tío, pero por todos lados.
Luego, por supuesto, lo tuve que ir a cambiar ahí, falsear, porque claro, no, en aquellos tiempos no lo compré en el Corte Inglés. O sea, no sé dónde diablo, creo que fue en Centro Mail, si no recuerdo mal. Y tuve que inventarme cualquier historia que no funcionaba o que no sé qué para cambiar en esta auténtica chusta. Y de hecho es que no puedo con él. De hecho, me acuerdo hasta incluso de la musiquita del principio, el tin, 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 que la había compuesto un mono o cualquier cosa, creo que venía por defecto en la biblioteca de sonido y tal. Es que hay que ser sinvergüenza, negado e inútil para hacer esta auténtica basura, macho, con el FX, que yo creo que ni se usaba. O sea, lo tenían puesto como claim, pero no, yo creo que ni se usaba en esta basura de juego. Pero bueno, en fin. ¿Llevaste Vortex? Porque era, sí, también. Pero es que, sí, pero comparado con esto era GOTY. O sea, Vortex comparado con esto era GOTY. Por lo menos la banda sonora de GOTY de Vortex era bastante buena. Pero es que lo de esto era una mierda, tío. Era una auténtica mugre. O sea, que lo pruebe por Dios. Que cualquiera que. No sé si lo recordáis o no, probadlo. Simplemente por curiosidad. Madre mía, qué asco. En fin, siguiente, ya terminando, David. Y termino de verdad porque ya han venido a casa. Así muy que. Bien. Voy a contar dos historias muy rapiditas y muy dramáticas y tristes para que os vayáis llorando a la cama. No, no, son dos chorradas. Los dos juegos que me quedaban eran Silent Service en PC, una versión CGA de puta mierda, pero jugaba. Es un simulador de submarinos y me enganchaba. El problema es que me lo habían pasado en un disquete que tenía un virus. Bueno, pues no paraba de jugar. Jugaba mi partida y después tenía que formatear el ordenador, volver a instalar el sistema operativo, que por aquel entonces no es lo que es ahora, ¿eh? Hablo de un PC que iba con dos. ¿Sí? Volver a recuperar todas las carpetas que hubieran tenido, pues, mi padre o mi hermano o quien fuera. Y bueno, aún así a las dos semanas se me olvidaba y decía, joder, Silent Service, me voy a echar unos submarinos. ¡Bum! Y volví a hacer toda la ronda de formateos y demás. Joder. Y luego el otro juego que tenía era Final Fantasy VIII. No por el juego en sí, sino porque en su momento lo estaba jugando de manera simultánea con Medal of Honor. Sí. Y Medal of Honor, no sé por qué, te permitía trastear con los archivos de la tarjeta de memoria. Así que... Me lo huelo, sí. Estando yo en el tercer disco de Final Fantasy VIII, dije, joder, ¿qué es esto que no es Medal of Honor? ¿Por qué me está ocupando tarjeta de memoria? Voy a borrarlo para tener más espacio. ¡Boom! No se encuentra partida de Final Fantasy VIII. Estupendo. Tercer disco. Madre mía, macho. Es cual Rinoa y compañía hasta las narices. Así que son los dos juegos a los que les cogí un poco de manía por cosas que no eran evidentemente culpa de los juegos. Voy a aprovechar para despedirme ya. Decir que es un placer volver a Hadoken. Y bueno, pues que espero Momento para la gloria. Sí, sí, será pronto. Sí, sí. Momento para la gloria de Aureal. Que madre mía, qué risa. Nada, mañana os escucho ahí en versión podcast. A ver qué barbaridades habéis dicho. Pues no sé, ya nos quedan pocas. En bucle, mi gallito. Sí, correcto. Sí. Chao. Hasta pronto, chavales. Hasta luego. Oh, tío, cuídate. A ver, Aureal, mano a mano. Vale, pues vamos con el número 2. Esto, los dos últimos ya son un poquito... es ridículo los motivos por los en que en tu caso da igual, no sé por qué matizas. Sí. Si siempre son ridículos. Dicen unas cosas. Tus rankings son gloriosos en general. Sí, a ver, dale. Sí. A ver, Alien 3 de Mega Drive, que es un buen juego, muy entretenido. También está muy bien de Super Nintendo. Pero ¿por qué he escogido este? Porque para mí era un juego maldito. Yo este creo que lo conseguí, lo cambié por otro. Esto cuando podías ir a tiendas a cambiarlos y demás. Sí. Y me estaba flipando, me encantaba la música, la ambientación. Y se colgaba. Salía la pantallita esta. Sí, la pantalla esta que cuando un cartucho estaba mal con los píxeles de colores. Pues así. Sí. Hacía el truquito de soplarlo, tal. Aguantaba un poquito más, se volvía a colgar. Ah, lo daba por imposible. Pues esto me pasó a lo largo de los años con tres copias más del juego. ¿En serio? Te lo juro. Todos me daban el mismo error. Con distintas consolas, lo probé con una de estas... ¿cómo se llama?
de esta que sacaron hace unos años, que tenía varias ranuras para distintos formatos. Me seguía pasando. La que tengo, la Retro N. Retron. Pero hay otra, ¿eh? La Retro. Bueno, da igual. Sí, una de estas. Sí, sí. ¿Igual o qué? Igual, igual. Y tengo el juego ahí y no me atrevo a ponerlo por si me vuelve a pasar que vuelva a salir la pantalla esta de la muerte. Madre mía, qué mala suerte y qué asco, ¿no? ¿A que pero sí? Sí. Joder, macho. Pues a ver, siguiente, mi turno. Phantasy Star Online de Dreamcast. Y diréis, ahí pero anda. Joder, si es un buen juego, la verdad, y tal. Ya, pero tiene eso aquel. A ver, por aquel entonces hacía guías, pues eso, para distintas revistas, en este caso, para la, creo que fue para directamente para la oficial de Dreamcast, lógicamente. Y es que, o sea, más yo ahora he perdido habilidad, pero en aquel entonces jugaba muy bien, de hecho. Pues había una parte que era, con el personaje que me había elegido, era imposible. Y claro, evidentemente en una guía tenías que tener la lista, tal cual, no sé qué. Y dije, y claro, yo se le decía a Javier Abad, que era el jefe de redacción en aquel entonces, joder, macho, es que no me paso esta mierda con este personaje, me he pedido, voy a tener que reiniciar el juego de principio, pero si lo tengo que reiniciar no me va a dar tiempo, tal y cual. Total, que él, no sé cómo, me lo consigo, consigo avanzar, bien, tal, perfecto. Llego al día siguiente a la oficina y me dicen, que además se estilaba bastante, por desgracia, no es la única vez que me sucedió, ha habido un problema con los servidores y se ha jodido todo. Digo, ¿cómo? Sí, ha habido un problema con los servidores y te lo tienes que repetir. Y no sé qué coño pasó con la partida, no es que haya volado, pero que te da igual, pero te lo tienes que, claro, para capturar, te lo tenías que volver a hacer de nuevo. Y digo, no me lo puedo creer. Lo único bueno es que creo que salió un mes más tarde o no sé, algo pasó, que me dieron un poquito más de margen o no sé lo que hicieron. Y afortunadamente, claro, cambié de personaje y empecé la partida como lo tenía que haber hecho y tal. Y entonces, en la zona en la que me quedaba, bien. Pero le cogí una manía, no solo a este juego, sino a toda la saga, a toda la puta saga. O sea, es que no he vuelto a probar un juego de estos en mi vida. O sea, le cogí una tirria a esto, o sea, que no te puedes ni imaginar. Y además es curioso porque, joder, eso me volvió a pasar con Shenmue. Con Shenmue 1, con Shenmue 2, no recuerdo, fue con uno de los dos. Y no me, claro, la disfruté. O sea, me dio bastante igual. Pero en este juego, Dios mío, macho, es que me costó la vida y le cogí un asco que flipas. Pero bueno, siguiente, Aureal, último, ¿no? El último, y no salimos de Mega Drive. Pit Fighter. Joder, como para no tener manía a eso. Vaya costra, madre mía. Joder. Yo recuerdo que este juego me lo prestaron y evidentemente jugué 5 segundos. En cuanto vi la basura que era. Joder. Pero era un juego que me perseguía, porque cuando iba a cambiar juegos, evidentemente las cosas jugosas no estaban, pero estaba este. Hombre, pues claro, este había pilas de esta mierda. Aburrí. Sí. ¿Que tenía un poquito de dinero y quería comprar algo? No, este es demasiado caro, no sé qué. ¿Y qué tienes así asequible? Pit Fighter. Pit Fighter, llévatelo, por favor, no sé qué, nada. Lo regalaban con las fontanedas, tío, madre mía, qué basura. Pero es que a mí la recreativa me parecía bastante mala, O sea, tal cual. Pues es que además era eso. Allá donde iba veía el puñetero Pit Fighter, es que lo típico que estabas trasteando las estanterías de cartuchos y eso, Pit Fighter, era todo lo que veía constantemente, Joder, yo me acuerdo que ese juego arrasaba junto con Spelunky en Super Nintendo. O sea, Spelunky, ¿cuál era? No, ¿cómo se llamaba, tío? No era Spelunky, ¿cómo se llamaba, tío? Con otro, bueno, uno de mono, bueno, estaba lleno de esos dos putos juegos y el Josh Foreman KO Boxing. Ese estaba siempre, forever. Otro error. Siempre. Qué asco. Estaba forever. Esos dos juegos estaban siempre, macho. Madre mía. Pues ya acabo. Además No, que simplemente decir que muchas veces me lo querían endosar diciendo, pero tío, llévatelo, si los gráficos son igual que en Mortal Kombat. Igualito. Vamos, idéntico, sí, sí. Madre mía, qué sinvergüenzas. A mí es que siempre me pareció muy malo esto, sinceramente. Una basura. Todo una basura. Pero es famoso, ¿eh? Y hay gente que le gustó, ¿eh? La recreativa, en las versiones de consola ni a nadie, yo creo, ¿no? Pero joder, macho, me pareció muy malo incluso en su día, malísimo. Pues ya acabo con un juego que me gustaría decir cuál es, pero no nunca supe cuál era, un juego de lucha, que ahora digo por qué, y con Clax. Y diréis, ¿por qué el juego de lucha y por qué Clax? Pues porque el juego de lucha en la recreativa sustituyó, en la recreativa de barrio, la que iba a jugar habitualmente, a Street Fighter 2, y luego Clax sustituyó a Final Fight.
claro. Yo llegué a jugar a la máquina recreativa y vi esta puta mierda de caja y tal, con intención de jugar ahí a Final Fight, y dije, claro, le pregunté al del bar, oye, ¿qué es esta puta mierda? O sea, ¿qué es esta mierda que has puesto aquí donde está Final Fight? No, porque la tenía que cambiar, no sé qué coño me dijo, y dije, pero y la tienes que cambiar por esto, en serio. Si yo entiendo que lo renueves por esta puta mierda, o sea, de verdad, cambias Final Fight por esta mugre de juego que no le importa absolutamente a nadie. Dijo, sí, tal. El caso es que al poco tiempo, porque claro, esto no juega ni Jesucristo bendito, lo cambió por otro juego que es un runner-up también. Es una pena que se haya ido a David Martínez, porque pusieron King of the Monsters o una mierda así también, creo. No, una mierda así no, King of the Monsters. Que a mí me parecía... Y me dijo, este sí, ¿no? Este sí te gusta. Y dije, esto es una basura, pero infecta. O sea, cambiar, madre mía, Street Fighter 2 por un juego de lucha que era lamentable, que nunca supe cuál es, por cierto. Y luego ya te digo, ver lo de Clax y demás, dije, madre mía, tío, qué asco. Pero bueno, ¿qué te parece? Y luego ya te digo, pusieron esto, que dije, madre mía. Que esto tiene sus defensores, también. Que a mí ya se me había pasado el cabreo con lo de Clax y vi esto y dije, pero tío, ¿a quién le puede gustar otra vez los bichos grandes, tío? Que es que supongo que a los japoneses me encantarán y me da un asco de esto. Uf. El dueño del bar, no sé si es que estas máquinas le salían muy baratitas, pero se cubría de gloria, joder. Sí, sí. Hombre, también te digo, yo creo que era random. Le llegaría a Beteto a saber quién comercial lo que sea y pues eso, porque con Final Fight muy bien. Pero claro, pasar de Final Fight a Clax, pues te puedes imaginar. En fin. Pues oye, con esto listo, ¿no? Y con la visita ahí final de Lazarín, ¿eh? Qué grande, macho. Qué asco. Oye, antes de que se me olvide, control. Sorteo, ¿no? Sorteo 8. Que si no se nos va el programa. Vale, vale. A ver, esto, como he dicho antes, bueno, que no es sorteo, lo llamo sorteo, pero en realidad no es sorteo. Esto es el que acierte de la pregunta que vamos a hacer, el más rápido, se lleva un código de Shadow Warrior 3 para PlayStation 4. Y la pregunta es, ¿cuántas veces ha estado en el programa David Martínez en Hadouken Rojo? Que por cierto, contando esta, por cierto, y me lo tienes que chivar, control, porque tú lo sabrás, pero yo no tengo ni puta idea. Vale. Hay uno que ha puesto 67. Qué gracioso, Muy bien. Pues ala, hacemos... Bueno, ya harás recuento, ¿no? Supongo, control. Si alguien acierta. Están poniendo... Ya, hombre, claro, yo también lo haría. Yo no tengo ni puta idea, De hecho, me ha sorprendido. Es decir, que son bastantes. Sí, yo creo que eran menos. Pero bueno. Que... Oye, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Que ya contaremos con Lázaro en el que viene si es que sigue vivo. Además, encima dirá que está firmando autógrafos en plural. En fin, no se lo cree ni él. Habrá firmado entre... Oye, igual que va despacito, como yo también tengo la letra así un poco, iba escribiendo despacito y hasta que termina de firmar. Caligrafía, madre mía. Oye, que ha acertado uno, ¿no? Según parece. Juancho Lover. Pues mira, Juancho Lover para ti, codiguito de Shadow Warrior 3 para PlayStation 4. Y oye, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, sí. Que por cierto, ¿cuánto dura el programa? Lo tengo que mirar. 2 horas y cuarto. Eso es lo que habla nuestro querido. Sí, dos horitas más o menos. Lazarín. Lazarín es el culpable de que los programas duren 3 horas y pico. Que luego dicen, ¿eh? Así que nada, luego dicen de mí. Oye, un placer, Aureal. Lo mismo digo. Control. Un placer. En fin, de aquella manera. Por no decir otra cosa. Vale, hasta la semana que viene. Chao. Chao.